deberían estar escuchándonos ahora mismo. Y ahí puse la cámara. ¿Qué tal? ¿Se ve? ¿Se escucha bien? Cuéntenos qué tal. Bien, se escuchan voces, ahora deberían vernos a nosotros. Parece que sí. Claro. Creería que se escucha bien. ¿Solo me escucha a mí? Ah. Ahí está, ahí está. Ahí lo habilité. Deberían estar hablando todos. Bachi, está muteada. Ahora deberían escuchar a todos los demás. Bien, ¿por qué solo me escucha a mí? Si yo tengo todo habilitado. A ver, habla de nuevo, Lu. Bla 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 bla. Ahí parece que están mejor. Le subí el volumen. Bien, perfecto. Bueno, bienvenidos a lo que va a ser la sesión número 3 de la Niebla de Anúrem. Le voy a subir un poquito el resto por las dos. Antes de empezar, obviamente tengo que saludar y agradecer a todas las personas que participaron en la producción de el stream. Y estas son Bachi, que hizo todas las animaciones, como la que acaban de ver, Max, que hizo toda la música, y Cobas, que nos hizo el overlay. Ya que estamos, si quieren escuchar más música de Max, ¿por dónde la podemos escuchar? Me pueden visitar a mi perfil de Instagram como Max Cruspe, o a mi proyecto musical Omelette du Fromage como Dexter. También nos pueden buscar en cualquiera de las plataformas, como por ejemplo YouTube o Spotify, como Omelette du Fromage y Max Cruspe. Vayan a chequear. Y tenemos, creo que el último anuncio es que mañana es el cumpleaños número 2 de la taberna y vamos a hacer un stream todos juntos, vamos a estar comiendo torta y charlando acá. Por si ustedes están acostumbrados al stream de los miércoles, no va a ser un DM responde, va a ser la taberna responde y vamos a estar charlando. No le vamos a dar mucha atención a las preguntas de reglas específicas, así que si quieren venir a charlar un rato con nosotros, están todos invitados. Son más que bienvenidos también a responder ustedes las preguntas de reglas que haga el resto de la gente. En especial las del combate montado y cómo calcular la dificultad de un combate. The blood thickens. Claro. Y antes de empezar, quiero recordarles que toda esta aventura está creada por mí y vamos a jugar en la manera que jugamos nosotros. Va a haber muchas reglas caseras, muchas soluciones en el momento que vamos a aplicar. Va a haber mucho de los manuales, pero va a haber mucha influencia nuestra en las reglas. Así que probablemente vean cosas que suenan raro en comparación a las reglas, pero bueno. Es como lo decidimos solucionar en el momento y tal vez es como yo lo tengo planeado. Así que, sin más, vamos a poner la intro. La voy a dejar dos o tres veces porque está re buena. Allá. Ahí.
Hola. Ah, claro. Ahí entendí. A mí no, seguramente no me escuchaban. Bueno. Estamos todos aprendiendo en el stream. Vamos a empezar haciendo un breve recap sobre qué fue lo último que sucedió en esta pequeña aventura. Cuando quieran, tienen la palabra ustedes. Bien, comenzamos. Ahí va. Voy yo, vas vos. Sí, Hacemos piedra, papel, tijera. no, anda vos. Voy a caer en eso de nuevo. Igual. Hay algo que tienen que saber todas las personas. Tengo muy mala memoria. Así que vamos a ver cómo sale esto. Quizás aparezca un dragón de repente. Y lo Claro. matamos de Y lo un matamos. golpe Sí, y lo subimos 10 metimos adentro de niveles. la jaula. Sí. Somos level 10, chicos. Ya pasamos todas las islas. No. Empezamos en el barco. No, ya estábamos en la isla. Y Manrel nos dio la información de ir a hablar con el gnomo, que no me acuerdo el nombre, que lo tengo anotado. Jorros. ¿Cómo se llama? Jorros. Jorros. Pues yo tenía Jorros, anotado otra cosa, por eso no quería decir nada. Ok, sí. Jorros. Pero Empezamos. antes. Perdón que me tanté. Pero antes de ir a lo de Jorros, decidimos tomarnos unos brebajes y comer algo en la taberna en donde tanto Baggins como Cal disfrutaron de una comida caliente, irónicamente hablando, y una cerveza Disfrutar. bien fría, que sí, que fue Horrible como toda todo. una confusión para ellos. Así que ahí se interactuó bastante entre Kaiden, Cal y Baggins, estuvieron hablando de sus vidas y un poco al final debatiendo de qué se iba a hacer. Así que apuntamos hacia la casa de Jorros. Nos encontramos con un enano guardaespaldas que nos hizo pasar a una casa bastante hermosa, re peculiar. Y este nuevo Jorros nos quería hacer firmar un contrato que decía que. Estaba en blanco. O sea, Sí. las partes importantes estaban en blanco. ¿Cuánto me iba a pagar? ¿Por cuánto tiempo algo así? Pero teníamos que llevar unas vasijas misteriosas para nada malditas. Del punto A al punto B. Sí. No me importaba, era súper sospechoso, muy turbio todo eso. Y tenía como un carácter horrible el enano ese, me acuerdo de eso. ¿Era enano o era gnomo? Era ñomo, me parece, porque me acuerdo que Eso era pasó al ñomo. lado de Cal y estaban ahí, Ñomo. en la Sí, es altura. verdad. Sí. Medio que nos apuró, porque estábamos ahí en la duda de que si lo firmamos, si no lo firmamos. Muy Kaide, lindo. creo que no, no, nos retiramos a hablarlo, de hecho, un poco, como bueno. Y después nos apuró y ahí decidimos salir para encarar para la otra alternativa, que era. Gavino. ¿Cómo se llama? Bahiana, Bahina, Gaviña. Gaviña. Ok. Todo esto lo estoy diciendo sin anotaciones. Quiero que sepan cómo funciona mi memoria. Hey, bastante bien. No. Bueno, ¿quiere alguien contar la parte de Gaviña? Gaviña, Gaviña. Sí, como Gaviña de gaviota, supongo. Sí, o Más o menos Daviña. por ahí. Sí, también. Creo que lo encontramos a Gavinia porque Cara había sugerido ir por la costa. Así de paso se refrescaban ustedes dos, los Grunts. Y ahí, no me acuerdo si había sido Baggins o Cal, habían visto una tienda con un vestido muy elegante en la entrada. Y cuando quisimos pasar, como que, no sé, mágicamente ya estaba esperando. Y Gavinia era una elfa, no me acuerdo mucho de la apariencia, pero me acuerdo que también tenía un vestido muy hermoso
que se lo estaba probando atrás de un biombo o algo así. Y nos invitó directo a hacer negocios, creo que fue en una habitación atrás, también muy linda, muy pulcra. Y estaba re interesada en ustedes dos, me acuerdo. Estaba re interesada en los dos grungs. Creo que por algo con los piratas. Y les preguntó varias cosas sobre los piratas. Y ahí creo que Cal mencionó un tal Garra de Fuego. Exactamente. ¿Algo así era? Garra de Fuego. Me lo voy a notar porque no me lo acordaba. Garra de Fuego. Que era el pirata que creo que los traicionó cuando se fueron de donde sea que se hayan ido y llegaron a el Crisol y ahí los quiso vender como esclavos. Exactamente. Y ahí nos habló de su parte del trato, que era medio extraña, porque como que era un trato con ella y con otra persona, y la parte de ella estaba interesada en su veneno y en lo que pudieran hablar ustedes con piratas, porque ella quería traer algo, ¿no? Transportar algo. Nunca nos dijo qué. Y nos mandó a la tercera persona para que habláramos si queríamos hablar con esa persona. Y la tercera persona es Luke. Sí. El tercero era el socio de Gavinia, que es un rakshasa llamado Tiger. Tigre. No, Tigro. Iwash, maldita. Ah, Inuyasha, cierto. Inuyasha. La pelea de mi hijo de 3 años a esa. Inuyasha. En fin. Este es el socio de Gavinia y lo que quería hacer es que abandonemos el trato con Gavinia, porque a él le da lo mismo si tratamos solamente con el mejor. Y lo que él necesitaba es que, de regreso de la última isla, traigamos a 50 personas. El problema con eso, más allá de toda la logística de meter 50 personas en un barco que de milagro está flotando con 6 arriba, es que Kaiden, que es muy conocido de la historia local, sabe que esta raza es demoníaca, eran demonios, algo así. Entonces ya no inspiró confianza, pero para nada. Perdón, el demonio. Se estaba quejando ahí. Es. ¿Viste cómo son? ¿Era tu luz? No, él es el que lo mantiene, de hecho, adentro de, del baúl. Sí. Sí, por eso no sale. Pero se queja cada tanto. Te entiendo. He visto Amsa Region. En fin. Tenemos esas 3 opciones. Fuimos caminando por la playa, debatiendo a ver qué íbamos a hacer, qué no, cuál convenía, cuál nos gustaba más. Y en eso, cuando estamos llegando al barco, lo vemos al capitán, que trae un montonazo de cajas misteriosas y tiene una cara sospechosa, porque siempre tiene cara sospechosa ese tipo. El otro agujero en la nariz, golpeado. Sí, 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 venía con la cara partida. Como, creo que le fue bien pedir las disculpas. Y cuando Kaiden le preguntó qué había en las cajas, ahí terminó la sesión. Bien. Bueno. Se acuerdan bastante. Oiga. Vamos a continuar desde este momento. Entonces, es de noche en la Isla Reino. El cielo está despejado, está lleno de estrellas. La luna brilla fuerte allá arriba. Ustedes miran cómo un montón de hombres transportan estas cajas de madera y las ponen todas en el barco, más o menos ordenadas. Algunas las dejan en cubierta y se retiran. El capitán estaba limpiándose la cara y tiene más que solo la nariz rota. Tiene un poco el labio partido, un moretón ahora que se le asoma por debajo del ojo. Y camina un poco apoyando el peso en la derecha. Lo saluda.
¿Qué hacen? Perdón, me estoy olvidando algo súper importante. ¿La música de fondo? Sí. Muy bien. Mientras, el capitán termina de supervisar que todo llegue a donde tiene que estar. Nosotros estamos los tres juntos, ¿no? Así es. Sí. Ok. Todos en el barco. Todos en el barco. Ah, yo pensé que estábamos en la orilla. Ok. Creo que deberíamos hablar con Manrel sobre estos tres personajes. Sí. Y preguntarle qué le pasó. Se ve que esas disculpas fueron intensas. Se está acomodando la nariz todavía. Quizás se lo haya merecido. ¿Él está por ahí? Sí, está ahí mirando cómo terminan de poner las cajas estos sujetos. Y se queda ahí parado donde está. Bueno, los miro los Bronx como haciéndoles señas, sí, claro, que vayamos. Yo te hago la misma seña con la cabeza, como dale, anda. Bueno, yo voy. Sí, Cal también, te acompaño. Sí, yo le sigo, pero que yo vaya al frente. Infla un poco el pecho a medida que ustedes se acercan. Y lo decimos. ¿Y? El perdón duele, Manrel. Y bueno, después de todo, al parecer uno de ellos había muerto en la pelea del puerto. Tenía un agujero de lado a lado, finito, como si fuera una espada fina. No me pregunto quién lo habrá hecho. Así que bueno, tuve que hablar con su familia. Después de un intercambio de caballeros, logramos llegar a un acuerdo. Así que ahora tenemos más cargamento para el viaje. Esas cajas. ¿Qué hay en esas cajas? Pescado y sal. Un montón. Ah. ¿Y no podemos comer ese pescado? No, y tienen que llegar bien esas cajas. Porque no quiero que me sangre toda la nariz, ¿no? Este lado todavía no me sangra. ¿De cuánto pescado estamos hablando, Manrel? No sé. Es bastante. Alguien tendría que contar esas cosas. Yo puedo contar esos pescados y decir exactamente cuántos hay en la caja. No, no podemos abrir las cajas. No. ¿Pero cómo sabemos cuántos hay si no los contamos? ¡Conta las cajas! ¿Están ahí las cajas? Sí, están ahí. Son tipo unas cajas grandes, altas de madera. Son altas como ustedes, un poco más, tal vez. Como los Grunks. Claro. Grunks. Capaz, Vais, podés intentar calcular cuánto pesa cada caja, Manrel. Hagamos lo siguiente. Ven a Cal, que se acerca a una de las cajas y trata de tipo de como de levantarla para ver más o menos. Sí. ¿Le genera mucho esfuerzo o no? ¿A cuántos baldes equivale la caja? Yo iba a decir a cuántos cuerpos, pero sí, también. Vamos a calcular el peso en baldes, ok. Deme un segundo, que parece que los dados estos están ampliados. Ah, perdí los dados. Acá están. El 20 es el mío. Bien. Ahí. Ahí va. 14 más... Esto es Athletics, supongo. No, más fuerza, solo fuerza. Ah, solamente fuerza. 10, 20. 14 más 6, 20. Listo. Wow. Levantás, tensás tus músculos. Te apoyás en las piernas para levantar. No sos un musculoso cualquiera. Tenés un par de dedos de frente y sabes que la fuerza la tenés que hacer con las piernas. La apoyás encima tuyo, la levantás y... Es muy pesada, pero vos podés. Podés. Tranquilamente levantado. Creo que son aproximadamente... Ahora, pará. Yo me parece que voy a
Wow, no, no creo. No va a poder, no va a poder calcularlo, no va a poder calcularlo. Va a intentar decir cuántos baldes son aproximadamente. Son bastante Bueno. grandes, Bueno, infinito. Infinito. O dos. Depende. La perspectiva es amplia. Bueno, entonces creo, Cal cree que son infinitos baldes, ¿en serio? Saqué No, no, no. uno. Nunca, Ah. nunca, nunca conociste un balde que no hayas podido cargar. Una caja sin la tapa tal vez puede funcionar como un balde. Este puede ser un nuevo desafío para Cal. Okay. Antes vos habías prometido que ibas a cargar dos baldes. Ahora solo puedes cargar uno. Okay. Pero, okay. Creo que no sé cuántos son. Son muchos baldes. Muchos baldes. No hay Sí. No hay problema, problema. dice Dice Manuel. Manuel. Y se Se sienta ahí, sienta ahí. arriba de un Vale. barrilito. ¿A ustedes cómo les fue? ¿Ya tenemos dinero? ¿Tenemos ¿Ya nos dinero? podemos ir? Saca el reloj de nuevo del bolsillo que tiene. No nos quedan Nos queda muchas horas. mucho. Le guarda. ¿Cuánto nos queda, Manuel? Lo saca de nuevo. 4 horas. ¿Preguntas? Ah, bueno, estamos bien entonces. Mientras más antes salgamos, mejor. Bueno, de eso queríamos hablarte. Porque encontramos personas. Encontramos una más que la que vos nos habías mencionado. No, no. Baggins, Cal y Kaiden los mira. Pero les dije, hay mucha gente con dinero en esta isla. Ustedes solo encontraron a tres. ¿Fueron a la casa de los Marala? No, no fuimos a la casa de los Marala. Ah, no importa. ¿Con quién fueron? ¿Qué consiguieron? Consiguieron. Todavía nada. Conseguimos promesas vacías. O llenas de traiciones. Sí. Posibles amenazas a futuro. Contratos en blanco. Nada, Okay. nada obvio realmente. Bueno, ¿y cuál aceptamos? ¿Cuál les parece mejor? ¿Quiénes salís? Ninguna. Si quieren, puedo intentar resumir estas tres opciones. Tenemos, por un lado, el Rakaya, que si bien me cayó muy bien, parecía muy seguro de lo que proponía, creo que es el más peligroso. Después estaba Gavinia. Su negocio creo que es del cual más yo desconfiaría. Y por último está Jorros. Es un ñomo malhumorado, mal educado, pero creo que es el más legal de todos. Es y no es porque quería que firmemos un contrato en blanco en el que él después iba a escribir cuánto nos iba a pagar, pero primero nosotros teníamos que firmarlo. Hace eso siempre. Eso no es algo bueno, ¿no? Es porque está sonriendo. Me duele Me la duele la cara, cara. sí. Sí, pongo otra mueca. Creo que la única expresión que sé. Disponible en su. Tal vez deberías ir con la cocinera para que te ayude. Ah, buena idea. Pero no, tenemos que decidir esto ahora. Tenemos 4 horas. ¿Quieren? ¿Has hecho negocios con alguno de ellos tres antes? No, con nadie. Son súper peligrosos, pero necesitamos oro. Claro que sí. Bueno, como lo veo, creo que hay que elegir entre peligro, legal barra ilegal, o algo súper sospechoso. Hay otras opciones en la isla, pero no conozco más a nadie yo. Humana, ¿tu familia es rica? ¿No pueden pagar ellos el viaje? De hecho, mi familia ya está participando, si consideramos mi presencia. ¿Puedes pagar Pero, tú el viaje? ¿tienes No. dinero? No ¿Tiene es dinero? ¿Eres suficiente. millonaria?
No es suficiente. Tienes De verdad, dinero. la única opción va a ser los Marala. Están totalmente seguros de que quieren hacer eso. ¿Quiénes son los Maralas? Yo, siendo Marala, elegiré alguna de las tres opciones que tenemos. Creo que ¿Escuchaste, todas primo? son Ella no se importantes. elige a sí misma, o sea que Sí. no podemos confiar en ella. Ya sé. Yo le Es invité lo porque que toda tenía ganas. Mara le diría. Las estoy ¡Ja! escuchando a las tres. No, ya sé. Ok. Ya sé. Bueno. Si hay que votar por alguien, yo voto por el gnomo legal y legal. Un contrato en blanco. Habla mucho de los Maralas. ¿Prefiero eso a piratas o subir a ¿Demonios? una tripulación de 50 personas que después nos pueda sacar el barco? ¿Y si ese contrato tiene un sello mágico o esas cosas que hacen ustedes? Eso podríamos quizás llevarlo a ver ante alguna especie de contratista mercader para que evalúen parcialmente el contrato, quizás. No sé si es una opción o cómo la va a tomar Jorros, pero podríamos intentarlo. No sabes lo suficiente de magia como para poder analizar el contrato y ver si tiene algo. Manrel va tipo cambiando la vista cada vez que ustedes hablan. Se va enfocando en la persona que está hablando. No aporta nada. Claro que no. Puedo intentarlo, pero si es magia mucho más avanzada que la mía, voy a tener límites. ¿Qué dicen los ¿Por qué Grooms? se apagó la música? Creo que Baggins ya ha hablado por los dos. Yo no entendí una palabra de lo que dijiste, pero sí. Yo tampoco. Contratista, ok. El contrato también lo va a tener que firmar la tripulación, me imagino, ¿no, Manrel? Quizás podríamos preguntarles también a ellos qué es lo que prefieren, ya que ni el capitán de la nave está seguro de lo que prefiere. El capitán está seguro que va a delegar esta tarea a ustedes. Así que Claro. la opción que elijan es la correcta. Por supuesto que sí. Necesitamos empezar el viaje. Ok. Bueno, vamos con el gnomo. Oye, primo. Acércate, acércate. ¿Por qué este hombre es el capitán? Podrías ser tú el capitán. Ah, sí, podría ser yo el capitán. Grunt, los ¿Manrel? estamos escuchando. Quiero ser el capitán. No, es mi barco. Por ahora. Si conseguimos el contrato y mucho dinero, seré yo el capitán. ¿Tenemos un trato? No, es mi barco. Entonces no hay trato. Pero el trato era con el gnomo. Y tú tienes un trato conmigo, entonces nosotros tenemos el trato con el gnomo. No creo que funcionen así No los podemos empezar el viaje en un tratos. motín. Resolvamos el problema del dinero y después resolvemos el problema de ningún. Vayan a buscar la plata. Ah, ser el capitán de este barco. Vamos, 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 ser el capitán. Bien, ¿qué hacen? Y lo ven acá el tipo caminando re seguro solo. Sí, No sabe a dónde pensando va, que va a pero él ser. va. No, él va. Bien, bien. La noche en Isla Reino, como ya han visto, es tranquila. Hay poco movimiento en las calles. Y más ahora que ya es tarde. ¿Hacia dónde se dirigen? Yo voy a ver dónde está yendo Cal. Quiero ver exactamente dónde está. Quedo mirando así de gatos cruzados. Calvaro, o sea, tipo, voy a ser capitán, voy a ser capitán. Cal, ¿a dónde estás yendo? A firmar el contrato para ser capitán. ¿Y sabes dónde es? Con el gnomo. Bien, guíanos hacia el gnomo. Bueno, creo que quedaba para
¿Dónde estamos? ¿Sé dónde estamos? Sí. Ustedes están en donde está el barquito ahora. Okay. ¿Dónde está el barquito? Okay. Para que se listo. Ok. Bien. Creo que como capitán yo sé para dónde queda. Voy a tratar de tirar survival como puede ser, como para ver si me ubico. ¿Inteligencia? Sí. Okay. Yo pensé que iba tipo a chequear pisadas o algo así, pero no, no tiene sentido. Y no, en un camino así transitado. Sí. Acaban de pasar un montón de personas cargando cajas. Cuatro. Cuatro. Más. Nada más y nada menos que uno. O sea, cinco. Cinco. Bien. Mirás a tu alrededor y la arquitectura te confunde. Vos estás acostumbrado a vivir en una jungla llena de charcos, pozos, túneles tal vez. Y acá hay muy pocos árboles, poca vegetación, muchas piedras apiladas entre ellas y de colores encima. No estás seguro para dónde queda lo del gnomo. Creo estar bastante seguro que es por... de este camino derecho. Bien. Vamos, síganme. ¿Tú qué dices, primo? Marcalo ahí. Bueno, digo, capitán. Marcalo, ¿para dónde los guían ahí? Ok. Caminan por la playa, ¿no? Ven a unos minutos más tarde, digamos unos 20 minutos más tarde, ven la oficina de, el taller de confección de Gaviña. En la cercanía se ve el castillo de Rakshasa. ¡Ah, les dije! ¡Ahí está! Y señalo para el lugar donde estaba Gaviña. Ese es el lugar del enano, esa es la casa. Me agacho hacia Baggins y le digo, ¿querés partirle el corazón vos o se lo parto yo? Esa es la casa de Gaviña, no es la casa de Horrocks. Sí, y Horrocks es un gnomo y no es un enano. Pero lo quiero mucho, es mi primo, es familia. Entendible. Bueno, le digo yo, Cal, no, ese es el lugar del... gemelo maestro. Malvado de Horrocks. Hay que ir al lugar del gemelo bueno de Horrocks. El gemelo bueno. Ajá. Son dos. Tienes razón. Tienes razón, Kaidan. Hay que ir al... sí. Entonces, hay que seguir caminando. Ajá. ¡Vamos! Un buen capitán sabe seguir a su navegante. ¿Hacia dónde van? Le van a seguir haciendo caso a Cal. ¿Por qué está en esa él? Está okay. Nuestro capitán ahora. ¿Se te cargo? Se va a meter por acá. O sea, se va a meter por acá adentro. Bien. ¿Esto es una catedral? ¿Esto? No. Es un edificio con esa arquitectura. Nada. Bien. Se meten ahí entre las casas, esquivan un par de palmeras. Y salen junto delante de ese edificio que tiene las puertas abiertas. En la puerta, vestido con ropas de elegantes, un jagot, volados que le salen de las mangas, y peinado bien hacia atrás, con orejas muy largas y verdes, una nariz puntiaguda junto con su pera, chiquitito casi como ustedes, pero con cara maliciosa. Un traje. Los estábamos esperando. Por favor, adelante. Y le extiende la mano hacia adentro. Ah, increíble. Siendo capitán, es como que todos nos reconocen ahora. Sí, vamos. Esperen. ¿Quién nos estaba esperando? Oh, Eugario. Es el turno de lugar. ¿Sé algo de decir Eugario? Recordás que es uno de los comerciantes. En base a la tirada que hiciste antes de ese 20, recordás que es una de las personas con dinero del lugar. Solo eso, ok. Sí, Eugario. Bueno,
Creo que tiene un nombre diferente, ¿no? El hermano gemelo bueno. ¿Otro gemelo? ¿El gemelo sí. verde? Claro, exactamente, Vain. ¿Entran? Sí, después de casi. Inmediatamente cruzan el umbral de la puerta. Olor a muchas diferentes comidas se les llega y se les impregna en la cara. Hay salado, dulce, amargo, frutal o de carne. Todo es como un remolino de olores así. Adentro de la casa está todo seco también. Lo sienten sobre todo los grooms. Está muy ordenado, pero se escuchan como ruidos de cubiertos y platos en el pasillo. El trasgo los guía cambiando con las manitos atrás y el pecho para adelante. Y es así. Y finalmente... Había una banana. ¿Eh? Por ahí. Había bananas por ahí dando vuelta. Había frutas. Sí, el olor, el olor. Ah, el olor nada más. Claro. ¿Qué estamos viendo? Un pasillo. Sí, sí, sí. Ok. Oh, mapita. Ahí va, ahí va, ahí va. Frente a ustedes, una enorme mesa llena de comida. Ahí lo ven, ven todo. Todo eso que olieron al entrar aparece frente a ustedes. Del otro lado de la mesa, dos cuernos enormes están como metiendo la cabeza dentro de un tazón enorme. Es una cabeza pelada y los cuernos son enrulados así como de carnero. Es todo azul. Se asoma una cara redonda y rechoncha, gorda, grandota. Debajo también, un cuerpo enorme. Una mano con dedos de salchichón prácticamente. Agarra un trapo y se lo pasa por la cara. Ahí lo ven, tiene ojos totalmente negros. Es un tiefling. La boca está como brillante de baba, ¿vieron cuando distinguen eso? Tiene pedazos de comida por la cara y una suerte de babero también manchado. Las manos están brillantes, pero de aceite. Los estaba esperando. Bienvenidos. Tengo entendido que están haciendo trato por todo el pueblo. Y se limpia así. Sí y no. Tenemos muchos tratos. Mucho dinero. Yo soy Cal, el capitán. ¿Tú quién eres? Yo soy Sir Eugario Fonseca de la Torre 14. Y estoy dispuesto a hacer negocios con ustedes. Hay algo que tiene que me interesa mucho. Y los mira a los dos grooms en particular. Así. ¿Y qué es eso? Uno de los trajitos, similar al anterior, pero con otras ropas, claramente de más baja jerarquía en cuanto a la casa, retira el platón en el que este tipo está sumergiendo la cabeza y lo pasa por delante de ustedes. Y los dos grooms distinguen lo que estaba comiendo el chabón. Estaba comiendo ancas de rana. Cal está prendido fuego por dentro. Es lo único que voy a decir. Ven como tipo como se infla el pecho. De inmediatamente se cierra la puerta por la que entraron. Bien. Hablemos. Dale. Primero quiero hablar de mi oferta. Estoy seguro que están buscando dinero para ir a comprar a los alquimistas de Oreri. ¿Puedo lograr eso? También quiero ofrecerles esto. Y pone un pequeño barril de cerámica, el cual gira la tapa, y adentro se siente un olor raro, único. Es una mezcla de dulce y salado y va cambiando a medida que pasa el tiempo y ustedes lo sienten. Se les asoma y es un polvo blanquecino, azul, casi. La vuelvo a cerrar. Estos son semillas de Aruren. Una especie muy valiosa. Si ustedes hacen trato conmigo, los voy a dejar como parte
el trato de regalo, digamos. También voy a pagar el dinero que necesitan para el viaje. Quiero que me digan qué es lo que los demás quieren, qué están buscando, qué les ofrecieron. ¿No sería justo para esa parte de las personas decir qué es lo que ellos ofrecieron? No vamos a hacer lo mismo con lo que acabas de ofrecernos usted tampoco. Nos ofrecieron mucho dinero, sí. No el dinero. Ya se ve el dinero. Y el trago pasa de nuevo, una vez más, con otra bandeja llena de ancas de rana fritas. Y se la pone. El tipo se pone delante en la mesa. El tipo agarra así una y se la mete entera en la boca y saca así y le quedan los huesitos colgando. Los tira en un costado. Y cae, y de hecho notan el costado de él. Hay una pequeña pila de comida desechada en el costado de él. Yo quiero saber qué es lo que los demás necesitan. ¿Qué les pidieron hacer ustedes? ¿Qué tienen que llevar, traer, hablar? ¿Es un trato justo? ¿Puedo tirar ahí más una conexión con algunos puertos en los cuales tengo amigos? Lo único que quiere usted, señor Eugario, es saber qué quieren los demás. Eso es el único que va a pedir a cambio. Así es. También probablemente se enteren cosas, rumores, palabras, susurros en los otros puertos. Me gustaría que me los comuniquen a mí. Puede ser. Y se limpia la boca de la mano. Yo me doy vuelta y los miro. Apaguen secar. Tengo algo más que me gustaría que me den. Algo, una petición extraña, pero no creo que les cueste mucho. Levanto una campanita entre la comida que tiene ahí tirada, la hace sonar. Y viene un trago. Cargando en otra bandejita de plata, chiquitita, dos frascos así. Me gustaría un poco de veneno de ellos dos. Y hace no. ¿Te podrías acercar? Te voy a dar un poco de veneno. No. Se inclina apenas, no parece que se pueda mover mucho de su ubicación actual. Tócame un poco, deme la mano. ¿Te la acercás? Me la acerco. Te lame el brazo, chabón. Y no le pasa nada. ¿Cuál es tu dificultad de veneno? Para la gente que no sepa, los grooms tienen veneno constante en la piel. Son ranitas así. Toque. Proficiency más. Sí. Está en tu boca, personaje, ¿eh? Por las dos. Sí. Estoy sacando el cálculo, pues no hice el número del. Ah, no. En realidad, es diferente. 8 más 8, competencia más constitución. Sí, eso 8 mismo. Más competencia más constitución. Son 13. Creería que es 13, ¿no? Sí, es 13. Está bien. Bueno, te lame el brazo con una lengua larga y violeta casi. No le pasa nada al tipo. Y se relame. Y mientras se relame, Cal saca el estoque y le apunta. No se lo va a clavar, okay. Se lo apunta a la garganta. ¿De quiénes son todas estas patas? ¿Tú qué estás comiendo? Y le muestra una pata. Le muestra una. Ah. No sé. No les pregunté el nombre. No te hagas el chistoso. Creo que necesitan un poco de tiempo para pensar mi propuesta. ¿Por qué no tengo ningún tiempo? Deja de comer a nuestra raza. Estos son ustedes. Y pregunta, y le brillan los ojos con interés. ¿Baggins? ¿Cómo está Baggins a todo esto? Está ahí en silencio.
Vagin se está conteniendo mucho, está con los labios muy fruncidos y estaba calculando si podía llegar a envenenar alguno de los cubiertos sin que se dé cuenta, pero ahora sabe que claramente no, y está calculando si puede llegar a atacarlo con magia antes de que los guardias los ataquen. Está haciendo todos esos cálculos. Está bien. En el resto de la casa, ya que estamos, digamos, a que necesitan esto, en el resto de la casa se escucha mucho movimiento de gente. Solo vieron un par de tragos, pero hay claramente mucha, mucha gente. Pueden llevárselo si quieren. No hay problema. Y corre la bandeja hacia adelante. Les acerca la bandeja de ancas de rana. Yo pongo una mano muy lentamente sobre el estoque de Cal y lo voy bajando y le miro a Cal y le miro a Maggins y vuelvo a mirar al chabón. Vamos a hablar al respecto de esto, como hicimos con todos los demás. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece a ustedes? Y los miro muy intensamente a los dos Grooms. Sí, vayamos a hablar afuera. Gracias. Excelente idea. Cal no responde. Cal tipo como que está tipo retrocede mirándolo al chabón con esto en la mano. Está bien. Sonríe a medida que se alejan ustedes. Y lo último que ves de él es como se relame con casi lujuria en sus ojos. ¡Qué asco! Mirá, si León no lo voy a borrar nunca sin más. Bien, el trasgo que los dejó entrar les abre la puerta y cierra atrás de ustedes. Están en la isla Reino, una vez más, de noche. Bien, me doy vuelta súper rápido, lo señalo acá y le digo, guardá ese estoque ya. Ya está guardado. Perfecto, no lo vuelvas a atacar. ¿Cómo no lo voy a atacar? ¿Alguien tiene algo para juego? ¿Tú qué sabes, Kaden? Sí, porque he comido... ¿Por qué? ¿Porque eres maga? ¿De repente porque eres maga? ¿Quién eres, Kaiden? He comido... ¡No puedo creer esto! Perdón, pero es algo común que comen los humanos. No comemos ancas de grunts, comemos ancas de rana. Que sea... ¿Qué? No puedo creer. Estos humanos... Son unos bárbaros. Y después dicen que nosotros somos los que no son civilizados. ¡Tuve que robarme una banana! ¡Partes de personas! Te robaste una banana, no hay problema. <Lo permito. risa> Sí, bueno, bienvenidos al mundo, queridos y pequeños Grunts. No puedo creerlo. Y esto acaba de empezar. Si van a saltar por cada cosa terrible que vean, estamos en problemas desde ahora, les aviso. ¿Puedo contar con que no van a volver a hacerlo o...? Kaiden, quiero que entiendas algo. Al Capitán Manrel. No es cualquier cosa. Son ranas. Es como si tú entras a un lugar y ves que están comiendo humanos. ¿Cómo reaccionarías? Imagina que ves que estuviese comiendo bracitos de bebés. Imagina que estuviese comiendo bracitos de bebés. Dice, ah, no, no, no son bebés, son monitos. Perdón. ¿Dónde comía? Es muy distinta a la nuestra. Son bonitos. Eso es horrible. Horrible, horrible. El punto es exactamente. Mientras más se mandan cosas, se lo comen. Eso van a hacer muchos chistes al respecto. Voy a volver al personaje. No puedo hacer la voz. Volvamos a la No, imagino que caminaron, se alejaron de la casa
mientras sí, Emiliano lo dijo. Lo posible. Sí, supongo que sí. Fueron intercambiando este distraídos un poco, estaban más concentrados en la discusión y todo lo que había pasado ahí adentro. Se encuentran en una gran puerta. Esa puerta tiene un símbolo que es una cara que está mirando hacia adelante y tiene cuatro ojos. A ver si los puedo marcar en el mapa. Si no lo puedo marcar en el mapa. Ahí estoy en Rolinta. Ahí está. Ahí es. No vi. Ah, ahí veo. Genial. Por ahí me freno. Y los vuelvo a mirar. ¿Quieren ir y matar a ese sujeto porque me arrancas de rana? No creo que sea buena idea. Ah, ahora no es buena idea. Kaden. No van a hacerlo de forma tan evidente, pero... ¿Les parece que tenemos tiempo para hacer eso? Tenemos 4 horas. Menos. No creo que entiendas esa situación. Yo puedo ir y ver. Pero vamos. Pueden intentarlo. ¿Intentar qué? Matar al hombre que comió ancas de rana. No. Bien, es un avance. Lo que quiero decirles con esto es que ustedes seguro vieron un montón de cosas horribles. Deben ser quizás más ancianos que yo o tener más experiencia que yo en estas cosas, o quizás no, son presunciones. Pero esto recién está empezando. Baggins, creo que la humana está tratando de ser más inteligente que nosotros. No lo logro no sé discernir, pero... Bien. ¿Cuál es su decisión ahora? ¿Cómo es la imagen que tenemos enfrente nuestro de los...? Es una puerta enorme, doble de madera, tiene un símbolo de una cara, que es un rostro que tiene 4 ojos y están mirando hacia adelante. ¿Cómo están los ojos? ¿Dos arriba y dos abajo? Sí. ¿O los 4 del otro? Los 4, okay. Sí, 2 y 2. Ok. Hay unas antorchas a cada lado, prendidas. Manchando un poco la pared de Oshin, que choca contra el fuego. Adentro se reproducen por las pocas ventanas que tiene el castillo. De todos con los que hablamos hoy, podemos seguir buscando más gente, pero yo creo que tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál les gustó más? Supongo que el señor Ancas de Rana está descartado. Sí. A pesar de que solo pidió información. ¡Ah, solo pidió información! ¡Ah, qué lamentable! Y solo comía bebés ranas. ¡Ah, solo comía bebés ranas! ¡Qué lamentable! Kaiden, escucha, era inmune a nuestro veneno. ¿Cómo alguien se hace inmune a un veneno consumiéndolo mucho? No. Exactamente. Es probable que esos fuesen todos Grooms niños. Y que los haya estado comiendo y se haya hecho inmune su veneno. Nunca lo sabremos. ¿Se robaron alguna de esas ancas? ¿Vale la pena discutir esto ahora acá? Les pregunté, ¿cuál les gustó más? Y siguen refunfuñando sobre el tifling. Tú has dicho, pero no vamos a matarlo y vamos a matarlo, no vamos a matar a nadie, ya está. Miro hacia la puerta. La puerta de castillo se abre hacia adentro, separando los ojos en columnas. Hagamos lo que tú quieras, Kaden. Adentro ven un salón elegante, apenas iluminado. Está más iluminado por la luz que entra por las ventanitas que por otra cosa. Hay una silueta oscura en el fondo. Cal camina, pero tipo ofendidísimo. Hacia, como hacia adentro. ¿No íbamos a ir? Bien. Sí, creo que entiende que sí. Cal se mete en el castillo, ofendido. Cruzás el salón principal y adelante tuyo hay un hombre muy elegante, humano. Con esta parte de la cabeza pelada, pero tiene pelo así, medio como el renglón de acá. Peinado bien, ubicado todo para atrás.
Tiene una armadura de cuero y una espada enfundada. Todo lo que lleva el tipo es negro y apenas está decorado con metales plateados. Ok. Te mira así. Sin duda la viste en Kaiden. Kaiden. Vuelve a mirar a los brunos por turno. Así que era verdad. Depende. Por favor, acompáñenme. Los guía por el castillo, ¿van a seguir? La puerta sigue abierta. ¿Sí? Los dos Brunks entraron. Sí, Carl fue el primero, él se mandó, digamos. Carl. Darn it, Brunks. Voy. Bien. Cruzan todo el castillo que apenas está iluminado por... por antorchas así, y marcando las partes donde tienen que doblar. Hasta que llegan a una sala muy, muy elegante, muy limpia. Déjenme ¿Pero qué elegante? Yo soy Tessio Marala. Estoy seguro que escucharon el apellido por ahí. El resto del castillo parece vacío, de hecho se siente eco cuando ustedes caminan, cuando él habla, en toda la habitación. Hay como una sensación de abandono en todos lados. Yo no respondo nada, voy mirando aburrida alrededor. Ustedes es Marala, igual que ella. O sea que son parientes, son primos también. Yo soy el primo de él. No. Tenemos una conexión, pero es muy distante. Solo compartimos el apellido. Entonces, ahora que es y... dinero. A cambio de... Bueno, gracias. Para poder... Información. ¡Información! Como el que se comía las ranas, Kaiden. Uh-huh. Aquí lo tienes. Los bebés. Y lo miro así, con cara de... con cara de malo. Con toda la cara de malo que pueden hacer. ¿Qué le dijiste? Le pregunto si también come bebés, Grunts, y lo miro con cara de malo así, fijamente. No. Qué asco. Pero sí me interesan los Grunts. Hay alguien que tiene... que mueva eso. ¿Nuestras piernas? ¿Qué? Son nuestras piernas. ¿Sabes? No. No va a mucho. Kaiden está claramente disfrutando todo esto, no está emitiendo ni una palabra. Corre unos papeles que tiene en el escritorio este que está acá. Y ustedes ahí ven rápidamente un vistazo de lo que sería el mapa mundi. Señala con un dedo donde estaría la jungla. O sea, el único mapa que me falta es el mapa del mundo. Ya lo supe. Ah, Elio. Bien. Esto es lo que quiero. Bien. Y yo ¿eh? Estoy dispuesto a entregarles, no sé, 2000 de oro dijeron que necesitaban. Tenemos buenos espías, así que ni se preocupen en preguntar. Ahí está. No se me había cargado. Pará. Quiero que suba. Pausa, perdón. Quiero que suba el mapa si les muestro. Ahí está. Aprovecho la pausa para agradecer a todas las personas que se están suscribiendo al canal. Gracias. ¡Ey! Es verdad, el Chester Sim. No sé si es suscribirse, seguir o cómo es la terminología acá. Eso. Bien. Bien. Si saben lo que somos los Marala, hay una parte muy interesante. Comandamos mercenarios. Tenemos un gran ejército, pero hay un punto en el norte que no podemos controlar. Y señala de nuevo la jungla.
Lo único que quiero a cambio de su dinero es acceso a este lugar. Quiero que me digan cómo se entra, cómo se sale, cómo entro escondido. Me enteré que los trajeron en una caja acá. Ningún Grun llega hasta el sur por su propia cuenta. Alguno fue al norte, pero... ¿qué es este lugar? ¿Cómo puedo entrar? Esto tiene que ser un cofre mío. Al lado de él hay un cofre. Lo abre y brillan monedas de oro y gemas. Es mejor que comer ancas de rana, ¿no, Grunks? Vender toda su tierra. Sí. Cualquier trato de esto será vender nuestra raza y nuestra tierra. No, ¿la hablamos afuera igual que todos los demás? Sí, yo hay. Yo, si es por mí, y lo miro a Tessie, digo que no. ¿No? Sí. ¿Entonces es sí? No. Tengo entendido. Un momento. Estos humanos son muy complicados de entender. ¿Sabes, Kaiden? Hoy me llegó, después de mucho, mucho tiempo, una carta de tus padres. No saben dónde estás. De esas cosas me encargo yo. ¿Sí? Oh, yeah. Entonces no hace falta que les diga nada. No. Mete la mano en el cofre con monedas y las hace sonar. Tipo... Piénsenlo. Piensen bien en cómo vivían en ese lugar. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué tuvieron que recurrir a piratas? Y bueno. Siempre me doy vuelta y empiezo a enfilar para la puerta de entrada. Bien. Acercar hace lo mismo. Bien. Cuando estemos afuera. Sí, están una vez más en la hermosa noche de Carreño, con su calorcito y brisa fresca y olor a mar. Sí, me lo preguntan, yo sigo diciendo que Jorroza es nuestra mejor opción. Sí. Aunque, por otro lado, este hombre que quiere acceder a nuestras tierras, siempre hacen falta personas para vender. Los esclavistas siempre están buscando gente, así que tal vez las tropas de tu tío podrían venderse. No, es mi tío. Primo, abuelo, no entiendo cómo funcionan las familias de los humanos. No importa. Ok, tomemos cualquiera de las otras tres opciones. Elijan ustedes. Esto de capitán, ser capitán me ha cansado. Todavía no encontramos al gemelo bueno. ¿Sí? Bien. ¿A dónde van? A buscar al gemelo bueno. Bien. Llegan, dan por un par de vueltas. Pero finalmente se acuerdan. Ahí. No hay mucho para recorrer en Isla Rey, ¿no? Así que se encuentran finalmente con lo que recuerdan, que era una casa muy, muy bajita. Y esto era una puerta en la tierra, así que está ahí.
¿Qué hacen? ¿Quieren entrar? ¿Hay que golpear? Sí. Dale, golpeo. Golpean, se abre el pequeño visor. Ven al mismo enano que estaba antes, con su nariz rechoncho. Pasen. Mira así por atrás de ustedes. ¡Puf! Cierra. Y mueve el candado. Baja así despacito. Mira. Yeah. Vamos. Lo lleva directo a la oficina de Horros. Horros está ahí en lugar leyendo papeles errático, así tachando algunas cosas. ¡Eddie! ¿No habíamos hecho un trato? ¡Ah, no! ¡Se fueron! ¡Bien! Lo podemos hablar. Déjenme buscar el contrato. Imagino que vienen por eso, ¿no? Lo saca así. ¿Cuándo vamos a comprar en un supermercado? Vinimos por eso, sí, efectivamente. Bien. ¿Cuánto dinero era? ¿2,000? ¿2,500? Creo que eran 4,000. Bien, buen intento. Me gusta cómo piensa la rana. Eso vamos. Simple. Grum, perdón. Yo me confundo también. Sí, hemos visto muchas personas que se confunden últimamente. La miro a Kaiden, digo, con recelo. Redondimos en 2,500. Creo que es un buen número, ¿no? Y moja la pluma en el tintero. Antes. ¿Cuáles son las condiciones? Ay, casi. Bien. Tienen que llevar estas estatuas. Y les ponen el cilindro ese de material extraño en la mesa. Bien, recomendaciones para llevar esto. Me imagino que quiere que llegue sano y salvo al lugar de destino. Así es. Que lleguen sanas, que lleguen salvas, que las reciba la persona correcta en cada uno de los puertos. Perfecto, ¿va a haber instrucciones de cómo llevarlas? Con que nadie sepa que las tienen, está bien, así que si pueden esconderlas por ahí, en el barco, mejor. Esconderlas de la tripulación va a ser difícil, y solo somos la tripulación arriba del nube solitaria. No, esconderlas de cualquier otra persona que se meta en el barco. No quiero que nadie sepa que están llevando estas cosas. Sobre todo después de ver todo con la gente que hablaron. Ah, sí, había gente interesada en saber qué querían los demás. El mundo es un lugar interesante. Hay todo para hacer y muchas cosas están pasando. Sí, trabajar presencial. Así que nos gustaría mantenerlo en secreto, ¿no? Sí, por mí está bien. Mira los grupos. ¿Hay alguien más que está interesado en estas estatuas? Del que tengamos que saber. Entonces. ¿A las personas a las que se las tienen que entregar? O sea, que nadie nos atacaría en medio del viaje para tratar de robarlas. Yo vivo. No creo. Espero que no. Y después de esa frase, agarra la pluma y la vuelve a apoyar en el... ¿Pueden defender las estatuas? Claro que sí, pero es preferible saber si ya hay alguien que las está buscando para que estemos preparados. Entiendo. Bien. Son objetos de interés. No creo que nadie las esté buscando, por lo menos. Por ahora. ¿Y qué son Horros? Yendo al grano. No. Eso no es parte del trato. Ustedes hacen transporte. O sea que el trato va a ser solamente llevarlas. Sí. Llevarlas. Bien. De un puerto a otro. Nada más. Nada más. Perfecto, pongo eso en el contrato. Solamente tenemos que llevar las estatuas. Solamente tenemos que llevar las estatuas y a cambio usted nos da las 2,500 monedas de oro. Ven como desliza la mano así por todo el papel, escribiendo exactamente lo que vos le dijiste. Y hace una pequeña lista de cuántas estatuas tienen que bajarse en cada puerto. Hay 5 puertos anotados. ¿Noto algo? ¿Es distinta la tinta? ¿Es distinto el papel? ¿Tira investigación? Y vos me dijiste que
Esto es investigación 21. Está bien. No tiene nada diferente. Es papel de papiro, perdón, de pergamino y tinta común. Ah, bien, genial. Ok. Bien. Vamos a dejar 2500. Creo que es un buen costo. Y escribe. Le extiende la pluma y le dice: ay, nombre, por favor. Lo mira Baggins. Sí, sí. Con carpa, digamos, con sigilo, como prefieras. Intento, o sea, agarro la pluma. Sí. Pero intento usar el Magical Tinkering para poner la firma en vez de. Para ponerla con magia, en vez de con tinta. Bien. Vamos a leer qué hace el Magical Tinkering rápidamente. A nivel 1 aprendes cómo invertir una chispa de magia en un objeto que sería mundano. Bien, ¿qué es lo que querés hacer entonces? Quiero usar el último efecto, que es poner un efecto visual estático en un objeto. Hasta 25 palabras, bien, sí. Sí. ¿Querés hacerlo con sigilo? Bueno, Guillermo te está mirando. Por si te queda alguna duda, digamos. Bueno, pero puedo agarrar. Puedo agarrar el papel así y agarrar la pluma y taparme. Ese es tu intento de sigilo, entonces. Dale. Sí, porque me estás mirando. esa va a ser la descripción de cómo sucede tu sigilo. Claro. O sea, me estoy tapando lo que estoy haciendo con el papel mismo. Claro. A ver, se ha tirado. ¿Más tu sigilo? 7, más 2, 9. No, ¿eh? ¿Qué está pasando acá? Tiene que firmar todo, ¿eh? No solo él. Es que no sé escribir. Sí. Yo mira al otro Grunk. ¿Escribir? Yo iba a poner un dedo dentro de la tinta y. Funciona. Y te agarra el dedo. Y ves como y lo mancha en tinta igual. Me agarró la mano. ¿Tiene guantes puesto? No tiene guantes. Señorito tiene que hacer una tirada de salvación entonces. Okay. Pero te manchó con tinta el dedo y apoyó el pulgar ahí. Tiene la mano así. Vos ves como lentamente se le manchó un poquito de negro. Así, unas líneas, unas vetas. Y le recorren las arrugas de la mano. Ok. Y se le durmió un poquito. Sí, ten cuidado, ñomo. ¿Y tienes algo para limpiarme esto? Sí. Agarra un pañuelo y te lo tira. Ya se lo lengüeteo. ¿Los demás? Agarro la pluma y voy a escribir mi nombre con mi habilidad de lingüista. Que en vez de escribir mi nombre voy a usar el código. Si él quiere saber qué dice, tiene tres opciones: o que yo le enseñe a leer el código, o que tenga éxito en una tirada de inteligencia, o que use magia. Okay. Ven que caen. Escribe en la hoja. El año me dice: ah, ¡qué nombre horrible! ¡Vos! ¡El azul! Hago lo mismo de poner el pulgar en la tinta. Bien. Bueno. Firman, entre comillas. Les voy a enviar las cajas a su barco, no se preocupen. Creo que ya sé cuál es, el que está medio tartalado, ¿no?
Y tenemos una copia del contrato para nosotros. ¿Sí? Sí. ¡Qué bien! Sí. Pone el gremio de mercaderes, usted no la tiene que dar. El gremio de mercaderes. Bien, déjeme hacer la copia. Y pone un papel y se ríe para adentro, digamos. El gremio de mercaderes. Claro, el poder del gremio de mercaderes. Si alguien va a detener la corrupción, es el gremio de mercaderes. Con ellos tengo mi fe absoluta, sí. Lo termina de escribir, le pone un poco de arena como para que se seque y se los entrega. Genial. Bien, ahora vamos a ir hacia allá. Gracias. ¿Y ahora qué hacer? ¿Nos dijo que teníamos que esperar que nos lleven las cajas o vamos directo? ¿O no dijo nada? No dio más instrucciones. Él se las iba a hacer todo. Que lo llevaba. Ah, ok. O sea que ya nos podemos. Sí. Volver. Cuando se retiran de la oficina de él, hay un enano con una cajita. Que es un cofrecito chiquito y se los da. Bien. Capitán. Ah, el contrato me lo quedo yo. Bueno, anótatelo, podés anotártelo ahí en Robin. Dale. Nos dio una caja. Un cofrecito. Ah, la caja, el cofrecito con. Claro. ¿Es más pesada que un balde? Sí, más pesada que un balde. Pesa más, pesa más o menos que la caja que levanté con menos, pescado menos, sala. Menos. Es un cofrecito no así. Sí. Y si lo sacudís un poco, hace ruido de monedas chocando. Ok. La podés llegar sin problema. ¿La puedo abrir como para ver? Sí. Hay oro. Oro y oro. Monedas de diferentes tipos y cuñas, pero oro en fin. Primo. ¿Puedes corroborar que esto es oro? Se pone los lentes. ¡Justo! Se baja los goggles. No, si me lo pongo arriba de los lentes no voy a ver nada. ¿Podría ser una tirada de investigación para saber si es oro o de percepción? Sería una tirada. ¿Cómo era lo de los enanos? ¿Naturaleza usaban para saber de las rocas y piedras? No, son los que podían tasar las gemas así. Claro. Pero el Razor ya no está en. Ajá. Vos lo ves, a las monedas, digamos, y parece el oro, digamos, todo el oro que viste vos alguna vez, digamos, tiene la misma, no hace falta ninguna tirada, son monedas válidas. Esto tiene forma de oro, lamo una. Para ver si realmente era. Historia, es verdad. Sí, pero no voy a saber la historia. Bien, y con el cofre de oro el enano le sale la puerta, ¿y ahora? ¿A dónde van? ¿Al barco, no, Grums? Estaba pensando que podríamos comprar nuestro propio barco. ¿Podríamos qué? Comprarnos nuestro propio barco. Me gusta cómo piensas, Grums. Y navegarlo solo dos Grums. Tú navegarías... Me imaginaba. ¿A dónde van? Deberíamos. Al barco de Cal, el capitán Cal. Bien, bien. Y aprovechando que son las 8:30, podemos hacer la pausa. Así que si quieren aprovechar el baño, vamos a hacer una pausa chiquitita de unos 10, 15 minutos. Vamos a. Dale. Cualquiera que quiera hacer. Vale, vale. Yo por mi parte lo voy a hacer. Sí, yo también. Dale. Voy a aprovechar. Leon desapareció tras bambalinas. Sí. Acá. Ah, mira, era saber historia. No estuve leyendo que estuvieron poniendo acá en el. Gracias a la gente que se sumó para seguir.
Ahora tenemos que seguir y no suscribir. Algunos decían que te escuchabas bajo, Leons, pero otros habían dicho que te escuchabas bien. Sí, ahí creo que acomodé mejor el... todo. Ah, bien. Bueno, gracias a todas las personas que se acercaron, que están ahí charlando. A las personas que nos siguieron, genial. Hay dos mensajes que los guardé para la posterioridad del chat. Les saqué screenshot, los puse en Discord. Si pudiese darle like a los mensajes en el chat, lo haría, pero no sé cómo. Creo que lo único que puedo hacer es bloquear a la gente. Así que, para. Los puse en Discord. Míralo porque están buenísimos. A ver. Fueron mensajes de Francophone y Damián Krauser. Es una canción. Bueno, Max. Cal el Grun. Él es Cal Grun. Leer con la canción de Bob Esponja. Qué bien. Espero que también les esté gustando ahora más o menos cómo viene la aventura. Para resumir, algunas preguntas que vi por ahí son nivel 1. Todavía no subieron de nivel. Gracias, Don Tulio. ¿Qué más? ¿A ustedes cómo les viene cayendo la aventura? Bien, re divertido, de todo para hacer todo el tiempo. Sí. Y lograste asquearme en la tercera sesión. Ah, bastante rápido. Gracias. Es algo que... Bueno, generarle cosas a los jugadores es a lo que hay que apuntar, ¿no? A veces ternura, a veces alegría, a veces, bueno, asco. Claro que sí. Claro que sí, León. lo que sea. Ya van a llegar las batallas. Ah, gracias. Si no vas a empanar, yo me voy a volver loco. Ay, sí, a empanar. Me muero. Cuánta violencia. Qué bueno. Viene bien. Vamos a cambiar un poquito. Sí, lo más importante es que fue todo de corrido. Sí, y hoy pudimos streamear sin problemas. Menos mal que hicimos ese stream ayer, donde estaba todo sí, bien. Sí. Esto debería ser por acá, ¿no? Preguntan si vas a dirigir en verano con túnica. Ay, sí. Es el uniforme del canal, así que no tengo otra opción. Habría que ver, de encontrar un diseñador de moda que pueda hacer la versión veraniega de la túnica. No estaría mal. Sería como esas remeras, pero con capucha. Una remerita mangas cortas con capucha. Claro. Parece como que tiene separada la capucha de la remera, pero que no, la tiene unida. Claro. Que tenga un borde falso. Sí. Ya está todo. Originalmente, hoy que hacía calor, dije, me voy a poner el ventilador, pero estaba el ventilador atrás mío y me quedaba tipo el halo del ventilador. Y dije, no. Pero ya. Algo voy a hacer. Gracias por preocuparte por mí. Aire acondicionado, creo que esa es la única. Sí, aire acondicionado es la única opción, pero bueno. Sí, lo sabemos. Bien. Única de verano. Sabe la capucha y un babero. No más baberos, después del tiflin, no más baberos, por favor. Me encantó el tiflin. Lo sabe, lo sé. Se notó. Se notó que amaste ese NPC, León. Lo odié de lo más profundo de mi ser. Me alegro. Me alegro mucho. Hay algunos NPC que están ganándose un lugar en mi corazón. ¿Es todo homebrew esto? Todo creado por mí. Sonrisa, por ejemplo, cada tanto me encuentro programando cosas para él o imaginando qué está haciendo y parece un personaje muy interesante. Mirá, puede hacer un pixel art de Kai, qué lindo. Y puede poner juntos en la biblioteca. De una. Ay, sí. Eso chiquitito de arriba es el pixel art que hizo Empanada de mí. Justo ahora estoy enchufado acá, pero
Después lo podemos mostrar. ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero recordarles que mañana es el cumpleaños número 2 de la taberna. Cumplimos 2 años. Vamos a estar todos comiendo torta y charlando acá. Los Grooms son de... Si no me equivoco, un concurso. Los Grooms son una criatura, un monstruo muy viejo de D&D. Sí, eran horribles. Antes eran feos, feos, sí. En quinta edición alguien los reconstruyó y quedaron súper tiernos, pero la descripción de la raza es súper agresiva. Creo que eran de 3.0 o 2.0, algo por el estilo. I'm back. Ahí está Mac. El Grum no tiene cuello. Si buscan Grum, a ver. Si buscan Grum en las imágenes, lo primero que le va a aparecer son tres ranitas chiquititas super tiernas. Receta. Que vos las ves y decís, ay, mira lo que es. Y resulta que empezás a leer cómo es la raza y es terrible, la raza son todos malos y feos. Hasta que encontrás, a ver, acá encontré uno viejo, lo voy a pasar por el chat, porque tiene la imagen. Ah, igual lo de la piel venenosa creo que lo adaptaron entre los tres, ¿no? Sí, es que todo depende. Claro, este es el grungo original que pasó el... No es tan adorable. No, no es tan adorable para nada. Lo que... Legal malvado. ¿Qué más? Lo del que dice Bachi, lo del veneno. Es que también hay una tabla en paralelo al documento que hay de los Grooms. En el que cada Groom tiene un color. El de Max es verde y el de Blue es azul. Y depende del color que sea el grumpo, es el efecto que tiene el veneno. Bueno, ¿algo más? ¿Algo más? ¿Max? ¿Cómo lo está pasando? De pelos. Posta que... Sí. Nada, tengan en cuenta que Cal es un... Es bastante básico, tiene... No les voy a decir cuánto tiene de inteligencia. No les voy a decir cuánto tiene de inteligencia. No, no, no. Pero tiene bastante carisma, de hecho. Entonces, claro. ¿Y ya es capitán? Ya es capitán. Hay un trato. Nunca escuchó decir... Cuando vos en un momento dijiste... Ah, no vos, Manrel. Dijo algo así como que, bueno, vayan, después lo vamos a hablar, algo por el estilo. Ahí es cuando le diste el pie. Claro, ahí dijo, ah. Se subió a caballo y ya está. Ahí existe la posibilidad, ¿eh? Como la película de Tonto y Retonto. Claro, hay una posibilidad. One in a million. Qué pelotudo. Bien ahí notando detalles. Bien ahí. Bueno, creo que podemos continuar, ¿no? Sí. Bueno. Ustedes fueron a el barco. Ignoren eso, fui yo. Está bien. Acá estamos. Voy a poner un poco de musiquita para empezar. Lo malo es que yo no escucho la música. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo tengo el audio de la llamada, no tengo el audio de la PC. Claro. Claro, estoy igual, así que tengo acá en la compu. Claro. Vos sos el que está con... También con cámara de DJ. Bueno, con su cofre y su contrato, emprenden la vuelta hacia el barco. El nube solitaria ahí se agita levemente entre el movimiento del mar, apenas se nota, pero lo que sí se
escuchas son los crujidos que hace cada vez que se mueve. Que en el fondo alguien sabe que no debería hacer tanto ruido. Está en el puerto todavía, está anclado. Y ahí en la cubierta se ve la tripulación que va y viene. El capitán está en el timón. Los mira desde ahí arriba. ¿Y? Sí, es roto, tipo, sí, lastimado. Él. ¿Y viene sonrisa? Ya estamos, nos vamos. Sí, eso parece, sí. Yo preferiría que antes de irnos compremos tela para las velas. Porque estas se ponen con pantalones. Ahí estaban. Pero no, acá no, no, acá no compremos nada. Hay un astillero en Orly. Ahí podemos hacer cosas. El capitán viene atrás. Vamos. Manuel, alguien te tiene que hablar esa cara. Ay, sí, ay, porque sí, me duele. ¿Y Churruel? Está asustada. Resulta que, bueno, ella vio mientras me golpeaba. ¿Y dónde está? No, creo que está en la cocina. ¿Y no tendrías que ir a hablar con ella para que te cure un poco la cara? Estoy bien. Estoy bien. Vamos. Leven el ancla, desaten y vamos para allá. ¿A dónde? ¿Desaten qué? El barco del puerto, ¿no es así? Y una pregunta, Manrel. ¿Por qué nos estás dando órdenes cuando en realidad tú deberías seguir mis órdenes? El nuevo Capitán Cal. Deberíamos comprarme un sombrero. Sí. Los mira a todos los demás. Kaiden hace como una seña de a mí no me mires. Tú dijiste. ¿Te estás amotinando? Se entromete así. No, sonrisa. No, sonrisa, soy el nuevo capitán. No, no, eso no se soluciona así. No, no. Manrel. Me dijo a mí que iba a ser el nuevo capitán si traíamos un contrato. Iba a ser un trato conmigo. Es cierto, yo la escuché. No. Este es el barco de él. ¿Manrel? Sí, pero ahora Cal es el capitán. No podemos empezar a hacer eso. Voy a ser el capitán yo. Después vas a ser vos. Yo no tengo problema en hacer el puesto. Sí. ¿De dónde era que trajeran un contrato para ser el capitán? No. Tío, eso. Pero bueno, no importa. Ahora voy a hacer yo este trayecto de viaje. Después cambiamos. Pero tenemos que empezar el viaje. Vamos a ser ricos. Vamos a poder hacer lo que queramos. ¿Qué les gusta a ustedes? Ser capitán. Lo vas a poder comprar. Ay, qué bien que tengan esos objetivos tan claros. Manrel, a vos lo que te va a tener que gustar dentro de estos días es aprender a navegar este barco. Pero como te dije, habíamos hecho un trato de que tenías que aprender a navegarlo igual. Bien. Me voy a parar al lado tuyo, vale, vamos. Bueno, ¿dónde están las patentes de curso? ¿Aquí? ¿De qué? ¿Tengo el libro? Manrel. Básico. Pro y popa. Ya aprendí algo. Esas palabras son nuevas. Ok, bien. Tráeme el libro, Manrey. Se mete en su camarote, capitán. Unos minutos después sale con el libro y un montón de papeles. Dos papeles viejos. ¿Qué hay en esos papeles? ¿Qué son esos papeles? Ves anotaciones, bitácoras mal escritas, números al azar, algunas coordenadas. Ninguno es un mapa. El único mapa que tenemos es este que está en este libro. Sí. A ver, se lo saco de las manos el libro. ¡Cal! Sé que sos el capitán o lo que sea, pero ¿podés traer un balde con agua o algo así? No te escuchamos, Max.
Perdón, actué todo al pedo. Perdón. Sonrisas, trae un balde de agua. Mira, vos sos de los baldes. La sonrisa, lo que está haciendo es preparando el viaje. Ok. Como ese es el mapa que tiene el libro. Se los voy a poner grande, así saben. Bien. Ahí va. Pero bueno, me imagino que le traes agua y... No, se quedó ahí parado, Cal. Tipo como. Ok. Esperando, tipo que le. Agarro el libro, me acerco a la cubierta y voy a usar moldear agua para tirarle agua yo misma al libro. Oh, waterbending. Cállense. Enojada, pone el libro en el barandal del barco y le mueve las manos así al mejor estilo Avatar. Y levanta un poco de agua y se sumerge. Y hace splash en toda la cubierta. Las algas del libro se desenriedan y vuelven a tener su viscosidad. El libro se abre. Obviamente, de nuevo, el lenguaje no lo entendés. Sabés que son parte de dos lenguajes. Y el mapa se muestra ahí. Bien. ¿El capitán? Bueno. La isla a la que teníamos que ir... La siguiente, Manrel, ¿cuál era? Orrery. Ahí. Bien, perfecto. Bueno, voy a usar mis herramientas de navegación como para fijar el curso del barco. Bien. Y voy a intentar explicarle a Manrel. Bueno, voy a hacer una tirada de inteligencia. Lo ven acá y que se acerca. Tipo como para prestar atención a todo esto. Así, haciéndose el boludo, tipo. Está bien, está bien. Están los dos, así. Mientras voy a explicar. ¿Alguno entendió algo? ¿O yo noto que alguno entendió algo de lo que le estoy transmitiendo? Parece que sí, pero también acaban de recibir la información. Claro. Bueno. ¿Tengo que tirar algo para que el barco fije el curso bien? Sí, hace tu tirada de... ¿Dónde estás? Acá. Esto es... Con... Las herramientas. Así es. ¿Qué tiro inteligencia? Tira el de 20 y es más 6. Ah, bien. Ahora los daditos. Para que lo bien. ¿Tiraste? Ah, no sé, porque no me cargó. ¿Tiré? ¿Se vio algo? Yo no vi. ¿Cómo tiraste? Ahí en el... ¿Alguien no, vio no si aparece. Tiré? Sí, no aparece. Está en blanco. Okay. O sea, yo lo limpies automáticamente. Un 6, dicen. 6 más 6, 12. Bueno. Está bien. Ahí, gracias. Vas a lograr poner el barco en curso, pero te va a tomar mucho, mucho tiempo para realmente encontrar todas las complicaciones que tiene este barco en particular. Pero lo vas a hacer, te va a tomar un montón de tiempo nomás. Así que mientras el barco empieza el curso en una dirección que vos considerás indicada, vas a seguir con el mapa, con tu sextante y tu compás tratando de... No voy a dejar que Manrel se vaya en ningún momento. Si yo me quedo ahí 6 horas, Manrel se va a tener que quedar 6 horas ahí también parado. Sí, no hay problema. Perfecto. Bien. Vamos a sacar esto. El barco avanza, alejándose de la isla Reino y dejando atrás el crisol ya chiquitito en la distancia. Un par de horas más tarde, no hay nada más que mar y noche a su alrededor. Pero de repente escuchan ¡puf! Algo chocó contra el barco. Kyle se levanta. Manrel también. Y se asoman al barco. Y ahí ven. Algo que sube rápidamente, le pega a Manrel en la cara. Y Manrel. Y cae desplomado. Inmediatamente. Hay tres tipos subiéndose por el borde del barco. Ok. ¿Qué hacemos? Lo que vinimos a hacer. Y saca el estoque. Y se prepara para pelear.
¡Llama a los demás, primo! Y queda ahí. Espera un segundito que revelo el área. Acá estamos. Ay, dale, ¿no? Y vamos a poner música de pelear, Shannon. Combate. Yo tengo un hijito acá. Bien. Ahora sí. A ver. Déjenme ubicarlos ustedes. ¿Esto arrancó la música de la batalla? Acá veo. ¿Por qué la música de la batalla? Bueno, mientras tanto. ¿Qué están haciendo? Estoy tratando de ver algo en un Roll20, no sé cómo funciona. Personaje. Acá veo el barco, ok. Bien, bien. Vines. Cal. Pero la música no arranca. Me está poniendo mal que no arranque la música. Y me falta Kaidan. Ah, porque yo desde acá debería poder, claro. Bien. No me di cuenta de cambiarla. ¿Me apareció Kaidan? No la veo. Ahí la veo. Ahí hay dos. ¿Hay dos? Ah, me están dando lento esto. Un segundo, voy a reiniciar el reviente porque no me están dando. Si sí, yo veo rectángulo negro nomás. Ahora van a ver tal vez una publicidad, tal vez no. Pa, 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 pa. Ahora vamos a pelear un poquito. Lo veo en el stream, pero no lo veo en Roll20, aguanta que voy a refrescar. A mí me pasa al revés, lo veo en Roll20, pero... ¡Ah! Ahí lo veo en los dos lados, genial. Ah, pero sigue habiendo dos Kaidan. Está la música. Bien. Yay. Ustedes están ahí, vamos a poner Vines ahí. Creo que hice muy chiquito, pero bueno. Veo doble Kaidans. Ya las borré, ¿no? Ahí yo ya no veo Kaidans. Solo una. Perfecto. Bueno, entonces. Ahora la única persona que ven en el barco es Manrol, que está tirado. Déjame ponerlo, ¿no? Ya que estamos. Pobrecito, recibe un golpe y está caído. Ahí va. Déjame marcarlo como caído. Ahí va. ¡Pum! Caído. Tenés una foto para eso que pasa. Bien, bien. Vamos con iniciativa. Ahora sí, ustedes. Chan, 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 chan. ¿Pueden mover un poco? Importante. A ver, ya activo. No, yo no puedo mover el mío. Bien, bien. Yo tampoco. Ahí va. 15 más. Ah, y ahora sí puedo. Genial. Me cerro. Y ahora. Yo tampoco. Ahí va. Está haciendo. Ahí deberías poder moverlo, Max. Y. Me fijo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Probáis. Bien, ahí se me. Sí, ahí se me. Ahora sí. Perfecto. Bien, vamos con la iniciativa. 18. Okay. 20, o sea, tiré crítico y 23. 5. Bien, va ahí. Atento al combate. Qué raro que no me asigne a turno. Por 20 está maravilloso. Kaidan 23.
Baggins 5 y Frogo y Carl 18. Perfecto, vamos rápidamente con estos sujetos. Bien, bien. Bueno, Kaido, es la primera acción. Estos tipos se están terminando de subir el bar. Bien. No, no se aplica. Venir. Ok. ¿Están terminando de subir? Sí, sí. Me voy a sumar acá. Entonces. No, acá. Ahí es muy al borde. Me voy a quedar medio acá. Si yo me quedo ahí. Y me puedo sumar y ver al que está frente a mí. ¿O tengo que mover el tokencito? Las cajas están abajo. Uy, la música está re fuerte. Las cajas están abajo. Ah, ¿eso no está sobre la borda del barco? No. Ah, bien, ok. No, bueno, entonces me voy a quedar acá donde estaba. Uh-huh. Y... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le voy a tirar el cantrip descarga de fuego al que veo que tengo acá derecho. Bueno. Tiro con los daditos. Esto era, déjame que me fije cuánto era acá. Ahí está. Bien. Y es uno de 20 más el bonificador de ataque, ¿cierto? De hechizo. Oh, shit. Esto es un... 11. Caen, levanta las manos y las chispas anaranjadas se forman y lanza su pequeña carga planífera. Pegan en el barco. Dejan una manga negra. Después sigue inmediatamente Cal. Bien. Son 30 pies. ¿Dijo se puede mover? ¿Los tuyos? ¿Los tuyos? Sí. A ver. 25. Las patitas. Creo que sí pueden trepar con 25 de velocidad también. No, sí, pero... Cinco. Esta parte está arriba, ¿eh? El timón está elevado. Las el timón está elevado, claro. O sea que yo tengo que hacer esto. Esos son los mástiles. Ah. Sí, pero yo tengo que hacer esto. Y, o sea, yo me estaría yendo por acá. Ay, Dios, no puedo. Podés bajar por ahí. Sí, sí. La caja ocupa mucho espacio, pero el tema es que ocupa. Pero digo, yo puedo hacer esto. O sea, puedo saltar arriba de la caja y después venir por acá, por acá. Ah, ok. Ok, entonces. Nada más vos saltás alto, ahí lejos. Oh, me quedo ahí. ¿Cuenta movimiento o acción desenvainar? Sí. Ok, bueno, entonces desenvaino. Bien. Y quedo ahí, ready. Perfecto. Después de cada. No, te pregunto, ¿se puede. También me tomo una acción más? Ah, no, sí, tengo una acción. ¿Qué tu acción bono sería? Con la acción bono voy a envenenar la rapier. ¿Puedes hacerlo con acción bonus? Ahí te digo. No, son action. No, son action, por eso sí. Sí. No, me quedé. Bien, ahora le toca a nuestros amigos. Se suben al barco. Esta camina rápidamente hacia el barco. Ven que. Tira un frasco todo arriba de la caja esa y empieza a golpear dos piedras. Y empieza a hacer chispas. Oh, shit. Y la tapa de la caja se empieza a prender fuego. Este va corriendo hacia acá. No. Bueno, tu clase armadura es. 16. 16. Levanta una espada corta que tiene en la mano. Podés bloquearlo así, ching, con el esto que sin problemas. Este también baja hasta donde está la caja y le tira un poco más a la otra caja del fuego. Bien, va bien. Decisiones. Yo lo que voy a hacer. A ver, 60 pies, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Bueno, entonces sí, perfecto.
Yo lo que quiero hacer es tirar grasa, creo que es, Chris. Uh-huh. ¿Cómo hago para marcar algo? Mantener. Ah, ok. Es de... en un coso de 10x10, así que lo agarro a la mina, al tipo, y a los dos de atrás. No a los dos de adelante, porque probablemente esto sea combustible. Bien. Ah, claro, bien pensado. Ok. Ahí está. Ahí. Perfecto. Entonces, yo tengo que hacer una tirada de salvación de... destreza, o caerme. Sí, ¿dificultad? Pero creo que cuando... Sí, no, está bien. Dificultad 13. Bien. Esta que estaba cerca de la escalera. Sí, ahí intentando prender fuego todo cuando vos... La grasa surge de las maderas del barco y se resbala. Se le cae una de las botellas que tiene rompiéndose más adelante. Eso no sé si fue bueno o malo. La de triste. Vamos a ver que este sea el simbolismo de caída. Bien, el otro se agarra de la cara, incluso se hizo prendida fuego. No sé qué más, digamos, mantiene ahí. Pero... está como resbalando los pies, viste, como estás parado en jabón. Bien, te queda tu acción bonus y movimiento, ¿qué haces? Y acciones bonus no tengo nada. Pero... sigo dibujando. Voy a moverme. Serían 5, 10, 15, 20. ¿Me juro? 25. Me quedo parado arriba de la caja. Bien. Ahora, Kaiden, una vez más. Adentro del barco se escuchan ruidos. Y se escucha un puff más en el barco. Desde la posición elevada en la que estás, ves que un bote pasa por el lado del barco roto. Sí. ¿Hay más gente ahí? Todavía no. O sea, yo veo otro bote que está pasando cerca del barco. No ves los restos de un bote que pasó por el lado del barco después de escucharlo. Ah, ahora está ahí bien. Pero desde donde estoy no veo que se acerque más gente en botes. Ok, bien. A ver, yo quiero hacer esto. Esto es 30 pies. 5, 10, 15, 15. 30. Bueno, justo, me voy a mover acá y voy a usar moldear agua para agarrar agua de abajo del mar y tirársela arriba de las cajas. Bien. Decime si se puede. Tiene un alcance de 5 pies, así que justo está ahí al lado. Debería poderse. Quiero tener cuidado de tirar solo arriba de las cajas, no que les pegue a ellos de manera que pueda sacar la grasa que hizo. En inglés es Shape Water y en español moldear el agua. Bien, Shape Water. Porque encontré uno de agua, pero de nivel 4. No, todavía no. Yo diría que cuenta. Como Cal Capitán. Claro. Ya estamos. ¡Ey! Mayoría. Vos instantáneamente movés o cambiás el flujo de agua hasta 5 pies en cualquier dirección. Le das forma al agua y la animás en una dirección. O le cambiás el color o la opacity, me sale en inglés. O qué tan opaco es. También podés moverla. En ningún momento podés moverla. Sí, se mueves o cambias cómo fluye el agua de forma instantánea. Vos estás apuntando al mar. Claro. 5 pies. Sí. Claro. Está a punto de abajo. ¿Vos querés cambiar la dirección del mar con un cante? No funciona así. Bien. Hay otro para eso. Uy, se apagó. Ok, no hay drama. ¿Veo algún balde con agua que haya dejado Cal por ahí?
si fuera agua de un balde, ¿sí podría hacer eso o no? Sí, 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 no, de hecho, no podés manipular el agua. Ahora que lo leemos bien. Ok, bien. Igual son 5 pies nomás, tendría que estar el balde literalmente al lado de la caja. Perdón, dice en cualquier dirección, vamos a aceptarlo. Fue, dale. O sea que lo subís, digamos, un pequeño chorro de agua, dale. ¿Sí? ¿Se puede? Ok, sí, pero sí, dice sí. Que no tengo que hacer nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Dale, dale. No, no tengo que tirar algo. No. Vamos de nuevo. Con los movimientos de avatar. Levantás el agua ese, y sale un chorro de agua que cae sobre el fuego. Vamos a ver si lo apago, ¿no? ¿Por qué no? Y quedan las maderas, las tapas quemadas, pero le sale humito. El pescado mismo. Después de que caiga el cal, tenés al tipo enfrente. Bueno, debido a, gracias por corregirnos, desenvainar es gratis, te dejo que tu acción anterior sea envenenar tu arma, así que... ok, tenés veneno. La tengo envenenada. Sí. Vamos a ver el veneno de los frutos, ¿no? Vamos a asegurarlo. Lo mismo que antes, dura un minuto. Ah, le da poison. Claro. Sí. Exactamente. Bien, tenés a este tipo enfrente con una espada corta. Cal no va a dudar y va a tratar de clavárselo acá, tipo en la parte abdominal. Dale. Anda, Cal. Dale, Cal. ¡Sal de mi barco! Claro, es mi capitán. 23. Pega. ¡Oh! 8 de daño perforante. Ok. Déjame anotar. 8 de daño. Ah, y tiene que sobrevivir a la tirada de 13. Disculpa. De la... Bien. ¡Uh! Bien. Rápidamente, después de rebotar el golpe con tu estoque, haces una estocada hacia adelante y... Va para arriba. Sí, así. Exactamente. Se le clava así. La herida mientras vos retiras el toque y la sangre empieza a mancharle toda la ropa. El tipo rápidamente se pone pálido. Sigue parado, pero está mal. Y tu acción bonus y movimiento. Ahora no, estaba abriendo cualquier cosa. Quería ver el mapa. No, me voy a quedar ahí. Me voy a quedar ahí. Bien. Sí. Quiero rematarlo. Ah, ok. Después de Cal. Les toca a ellos. Bien. Lo primero que va a hacer esta muchacha es levantarse. Levantarse le cuesta la mitad del movimiento. Ya no tiene la bolita. Se levanta y empieza a correr hacia acá. Uy. Saca otra botella y la tira dentro de las cajas y empieza. Arriba de las cajas y empieza. Se prende fuego. La tapa de fuego. ¿Qué es, si no me equivoco? Puedo marcarla. Ahí está. Ok. Este. En la caja en la que está, la empuja. Y la tira. La tapa se abre. Cae al piso. Y ven. Una montaña blanca de sal gruesa. Y entre la sal, pescado. Así que esta caja la vamos a poner acá. Ok. Lo siguiente que hace es dar un paso hacia adelante y empezar a mover la otra caja a ver si la puede tirar. Después de ellos. Vaya. Bueno, yo desde mi puesto de superior le voy a tirar. Voy a decir rayo de escarcha, no tengo los nombres de los conjuros en español. Está bien. Pero rayo frost a la muchacha esta. Dale. Gracias.
Podría apuntarle al fuego, pero prefiero apuntarle a ella. Tengo que tirar. Son de 20 más 5, que no son 1. ¡Bien! Oh, ¡ay, no lo he hecho! Primer crítico en combate. Bien. Vamos a leer la descarga de hielo, ¿dijiste? ¿Cómo es en inglés? Ray of Frost. Ah, rayo de frost. Sí, por eso suponía que era escarcha, porque de hielo era, es muy el bien, alto. Bien. ¿Cuánto daño hace a tu rayo? Un de 8. ¿Un de 8? Un de 8 de daño de frío, se reduce la velocidad por 10 hasta el comienzo de su próximo turno. Bien, dale. Serían 2. A ver, para primero voy a limpiar. Y ahora. A ver si eso funcionó. Bueno, tiré una sola vez. Bueno, hay un 6 y un 5. Bien. Buenísimo. Vamos a agarrar su pequeña llave de herramientas y el martillo que tiene. Los mueve en el aire y una nube blanca con niebla se empieza a formar. Se forma una pequeña saeta tipo un piloto y sale disparada hacia la chica que le pega, estallando en frío. Debido a crítico, la pequeña onda expansiva del choque le apaga el fuego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien ahí! La chica quedó como tirada así, apoyada en el borde del barco. Ahí lo voy a poner. Bien. Y tiene toda la zona del pecho congelado en las uniones de la ropa. Bien. Espera, vamos a anotarla. Como que está incapacitada. Ahí va. Y ahora, está todo ahí. Perdón, un comentario. Y sale pecho frío. No, un gato. Sí, Tavi. Eso es Tavi. Alberto se empieza a estrepan más personas. ¡Hola! ¿Qué? ¡Destruyan ese cargamento! ¡Pero son pescados! Y sale de Adriana desde la compuerta de cubierta. Trepa así. Ella también tiene una espada, pero una espada larga. Bien. Kaiden. A ver. Pausa. Sí. La mansión de dragón nos acaba de hacer un raid con un montón de gente. Bienvenidos al stream de la taberna de rol. Es la primera vez que nos hacen raid, que es genial. 87 personas. Estamos en la mitad del combate. Gracias por pasar y gracias por el raid a la mansión del dragón. ¡Qué grande! ¡Qué genial! No nos queda mucho de juego, pero después vamos a subir esta partida a el canal de nuestro canal de YouTube. Gracias. Esto es excelente, oh, no puedo creer. Estamos yo veo el numerito ahí que va. Esto es de quinta edición, es una campaña homebrew. Esta es la tercera de otro rey. Dragón. Qué genial. Son ranas, sí, son grooms. Tenemos dos grooms y una humana que están jugando. Muchísimas gracias por todo esto, es impresionante. ¡Sí! ¡Qué genial! ¡Gracias! La mansión del dragón. ¡Ay, no sigue la mansión del dragón! Gracias por venir. Bien, gracias. Increíble. Me olvidé dónde estábamos, perdón. Muchas gracias. No, no peleamos. Estábamos peleando. Le tocaba a Kaiden. A Kaiden, cierto, empezamos la ronda de nuevo. Entonces tengo este tipo que está acá, está Darlan ahí, y este otro allá. Qué genial, qué voy a poner acá. Y voy a... Ok. ¿Ese que está en el borde del barco está subiendo?
Sí, ya están arriba, arriba. ¿Arriba? Ok, no importa. Voy a intentar tirarle descarga de fuego. Bien, bien. Desde donde estoy, por si las dudas voy a chequear. 120 pies, así que ningún problema. Y voy a tirar de nuevo, a ver si pega. No, 9. Supongo que no va a pegar, qué lástima. Yeah, gracias. Mi gracia sigue ahí, por cierto. Perdón, me quedé concentrado. Sí, tu gracia sigue ahí. Sí, sí, eso estaba leyendo, que se quede ahí un minuto. Bien. Joya. Cadena. Levanta las manos en dirección hacia su enemigo que está ahí, terminando de treparse el barco, que cruzan la mirada. Y las chispas se forman entre sus dedos. Forma la llama y sale disparada para cualquier lado. Está, hay que concentrarse más. Le toca a Cal ahora. Ahora sí. Cal, de nuevo, va a intentar darle en el abdominal para tratar de rematarlo. Creo yo que ya lo veo medio. Sí, 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 ¿no? No le queda mucho, claramente. Ok. Bueno. 18. Déjalo sumar. 12. 12. Bien, bien. Retiraste tu estoque. Y mientras él todavía se está recuperando del primer golpe, mira cómo su final se acerca. Cae. ¡Capitán Cal! Le toca a este. Perdón, no sé si se notó. Ahí va. Le toca a este muchacho. Que con la ayuda que está del otro lado, los dos agarran la caja y la tiran. De nuevo, la tapa se abre en el suelo. Cae un montón de sal gruesa y pescados secos. Después se mueve hacia acá. Estos que están acá, esta se va a mover acá, va a hacer una tirada de salvación por el hechizo de la grasa que está ahí. Se va a caer por las escaleras. ¿Qué? Va corriendo con su cuchilla en la mano. Y cual dibujito hace. Se nos cayó una cámara. Bachi. Sí. Ahí vuelve Bachi. Mientras tanto se cae este muchacho. Vamos a poner lo que está caído. Y este baja acá también. Ahí volvió. Déjenme acomodar rápidamente las cámaras. Hola, soy Kaiden. Hola, soy Cal. No, ahora soy un mapa. Soy el mapa. Hola, sí, hola. Ahí está. El problema ahora son los dados. Debería haber dejado todo como estaba. Yo no tiré nada, así que no tengo nada. Mira, este tiro un D4. Ahí está. Max, vos tenés ese dado, está bien ahí. Y los dados de Bachi, perdón por esto, estamos todos aprendiendo acá. Ah, no, esto está bien donde estaba. Sí, estamos acá. Todos bien. Bien, después de estos muchachos le toca a su compañera. Rompí todo. ¿Todo de qué? Esto está bien ahí. Perdonen por todos los que nos están viendo, gracias por aguantar, pero desarmé. Ahí está. Ahí encontré la manera. Bien, ahí se ve bien. Desarmé el stream, por un instante. Después de estos muchachos, le toca a ella. Que salta por arriba de la caja hacia el que está tirado en el piso con la espada y intenta pegar. Gruñendo y gritando. Tienen un combate ahí los NPC. Mientras tanto, adentro escuchan. Adentro del barco. ¡No!
mandíbulas. Digo, sonrisas. Mandíbulas. Está bien. Sonrisas. Y a Baggins, si no me equivoco. Bien. Ah, me eché ese ruido por abajo. ¿Está abierta la compuerta esta? Sí, sí, eso está abierto y pueden pasar, podés pasar, digamos, por atrás de esta caja que moví acá, pero bueno, me ocupaba mucho espacio. Ya voy a averiguar cómo hacer toques más chiquitos. Ok. No, pero no quiero. Quiero mover. O sea, para, si yo me muevo ahí, en realidad me estoy metiendo dentro del barco. Claro, sería hacia abajo. ¿De ahí venían los gritos de sonrisas? Así es. Pelear o ayudar al NPC o quedarme en la pelea. decisiones. Bueno, yo... ¿Te tiras abajo? Sí, voy abajo a ver si hay más enemigos abajo de cubierta. Bien. ¡Ah! ¡Hay más mapa! Aterrizás allá, enfrente tuyo, hay uno de estos extraños sujetos que se están trepando al barco, sosteniendo a sonrisas del cuello contra la caja y pegándole con solo el puño está. Sonrisas está mal herido y el puño de él tiene la sangre de sonrisas ahí. ¿Cómo osa? No. Nadie se mete con nuestros NPCs. Sigue peleando sonrisas. En mi vida. NPC for life. Bueno, entonces, ok. Todavía puedo pelear, todavía puedo atacar. Voy a... ¡No! ¿Eh? ¡No! ¡Ayudar a Shurrey! ¡Allá! Y mientras entre manotazos te señala para acá. Hay una puerta abierta. Muy uno. Dos, tres. Me puedo mover dos más. ¿Ves el pasillo? Shurrell está en el piso defendiéndose con un cuchillo que tiene en la cocina, intentando levantarse y caminando hacia ella de espaldas a vos. Uno de estos sujetos extraños, enemigos de ustedes, que tiene una espada larga en la mano. Es un humano, mide como 2 metros, es alto. Tiene la ropa que ves ahí, un chaleco rojo y una camisa blanca. Ah, no tiene nada de metal, ¿no? La tiene armadura de metal, o sea, me refiero. No, ninguno de los que vieron tiene armadura de metal. Lástima. Bueno, me quedo acá donde estoy y le tiro otro rayo de escarcha. Dale. Vamos a limpiar esto. Ay, que no se abre una. Esto es más 5. 12 pega. Sí. Ahí va. Bien, vamos a limpiar y esto es un de 8. Le hago 5 y de hielo y bueno, le limito en 10 la velocidad de movimiento y todo eso. Va y se asoma y ve toda la escena que está sucediendo. Levanta las manos. La limito a 10, perdón, había leído mal. Ah, a 10, muy genial. Sí. Levanta sus herramientas de nuevo y genera esta nube de frío que gira rápidamente a su alrededor hasta que se estira y viaja hacia su enemigo. Golpea en la espalda y se da vuelta con la espada en la mano, te mira. Bien. Después bueno, de se reduce. Perdón, se reduce en 10. Ah, ok. Nah, está ahí. No hay problema. Estoy mal. Sigamos arriba. Tengo ganas de toser. Mientras tanto, en la cubierta. Este tipo que estaba tirando las cajas. Por sobre su compañero herido, o sea, se acomoda así y te va a tirar una piña. ¿Clase de armadura? Creo que de hecho 16. 16. La esquivás sin problemas, tú. ¡Oh! ¡Soy el capitán! Eso es lo que piensa acá constantemente, sí. Claro. Tirando cortes. Bueno, ahora este, que tengo que mover la caja. Este de acá también, se acercó hasta ahí. Y ahora te ataca a vos.
de nuevo. Pero este tiene una espada corta. Y ventaja porque hay dos enemigos alrededor tuyo. Pega. Esquivas sin problemas la piña que te venía así, corriéndote para un lado, y levantás la vista y una espada pasa y te cortas una herida así, abriéndote. Te hace 6 de daño. Ok. Ese sería cortante. Después de estos muchachos, este está peleando acá, vamos a hacer una tirada. Yo creo en cualquier lado. Tuki. Bien. Caigan. No la escucho, Bachi. ¿Está muteada? ¿Estás muteada, Bachi? No, no está muteada. No. No. Apretá el cosito del micrófono. No, perdimos. Perdimos el audio. León, no, pará. Cuando Bachi se cayó, ¿la volviste a agregar al OBS? Tal vez está muteada. A ver. Buen punto. Buen punto. ¿Cuál es? No, no está muteada. Dale. Pausa. ¡No! Menos problemas técnicos que antes, igual, ¿eh? Tenemos que entenderlo. Sí, sí, sí. Esta vez no perdimos 40 minutos. O 50, claro. Mientras tanto, contanos cuál es tu personaje favorito. Ah, en serio. Sonrisas. Gana sonrisas, claramente. Habla, Bachi. Nope. Aprovecho rápidamente de ir al baño. Te voy a... momento de pausa. Casi tenemos un stream sin problemas técnicos, ¿eh? Sí. Hay un par de comentarios en el chat, están discutiendo sobre las reglas de ventaja y desventaja en los ataques. Yo uso la de flanquear, me gusta. Si alguien tiene un aliado al lado de otro enemigo, está flanqueando. A mí me gusta eso. Pero Baggins no tenía ventaja porque no estaba flanqueando al enemigo, al enemigo, yo estaba lejos. Si me hubiese acercado una más. El ataque de espalda. ¿Ese es un moche? A ver. ¿Ahí se escucha? Ahí va, ahí sí, va. Te escucho. Bien. No sé por qué cuando salgo y vuelvo a entrar no me reconoce los auris. Pero bueno, sabemos que este hizo el menos, así que eso está bien. Ahí pongo la cámara. Ah, bien. Sí, iba a decir, faltaba ahí, esto, ¿no? Ahí va. Ah, bueno, te desconfiguré de nuevo todo, Leon, perdón. No, está todo bien, está todo bien. Tenés que tomar tu acción. ¿Te moviste ahí? Y le voy a tirar al chabón este que está acá en el medio. Esta vez se refleja mejor energía. Sí. Esto es orbe cromático. Esto es un hechizo, voy a gastar un slot. Es una esfera de energía y puedo elegir el tipo de orbe que creo. O sea, el tipo de daño. Ácido, frío, fuego, eléctrico, veneno o sónico. Y realizo el ataque de conjuro a distancia. Dale. O sea que tengo que tirar el de 20, ¿no? Así es. Ay, por favor, malditos dados. Bueno, 15. Bueno, y pega. ¿Con qué elemento lo atacas? Ahí no está la grasa, ¿no? No está la grasa ahí, no. Lo voy a dar con eléctrico. Bien. Porque tiene la espada. Son 3 de 8. Levanta las manos, Kaiden. Y se forma. Se forma. Con diferentes luces y colores. Una esfera. Sigue. Sale girando hacia el aire. Mientras va por el aire, desarrolla que impactan contra él. Tira el daño. Tiro 3 veces el dado de 8, ¿te parece?
tirá tres. Tirá tres. A ver si no, a ver si salen todos juntos. Poner dos, pero no. No sé si me salió la última vez que le hice, a ver. Ahí va. Tenés que darle al botón lanzar, no tenés que darle clic al lado. Pero igual no se ve en cámara. Sí, está bien. Bueno, 8. 8. Tira dos más. Diez, okay, 17. La esfera impacta contra tu objetivo. Y lo como que lo como tensa que lo en un momento así que, y los rayos le pegan el cuerpo. Se queda quieto un segundo y después cae hacia adelante, humeando por la cabeza. Después de Kaiden, Cal. Al lado tuyo una descarga eléctrica eliminó al que te cortó. Ok. Ahora es tu turno. Pero primero, y tiro, ¿cómo se llama? Second wind. ¿Segundo aire? Bien. Segundo aire. Ahí te tiro el... Segundo aire es la habilidad que te cura, ¿verdad? Sí, exactamente. Bien, segundo aire para que sepan es una habilidad del guerrero que lo deja curarse ahí en medio de combate. Sí. Creo que esto no me está. Me. Volvo. Tuki tuki. Ahí está. Bueno, tiré un de 100 en realidad. Tendría que tirar un de 10. Es un de 10. Ahí está, ahí tiré. Ahí tiré el de 10. Para mí es válido. 10. Pará, ¿querés tomar el de 100 o no, el de. El que. ¿No? Tiré el de 10. Ok, ahí está. 10 más 1, 11. Me curo 11 de HP. Para asegurar. Esto es. Esto es una acción bono. Esto es una acción bono, sí. Esto sí es una acción bono. Bien. Y va a intentar estoquear al personaje que tengo adelante. Dale. 20. Ah, no sé. Pega. Vamos. Okay. Más 8 tenemos. Ah, sí. Porque tengo, sí. ¿Por qué? Toco, ahí te. Okay. Tenés más 6. Porque tengo más 6, pero tengo más 2 al tengo un bonificador de tiradas de por ser duelista. Ese es al daño, ¿no? Porque... ¿Ese es al daño? Ah, no, perdón. No tiré al daño. Igual es 18, pega. Sí. Ok. Bien. Vamos a tirar este de 10. No, de 8. De 8. 3 más 6. Ahí está. 9. Bien. Cal. Aguantando el dolor de la herida abierta que tiene. Y de nuevo arremete contra su enemigo con su estoque. Hacia arriba. Se le clava. Ah, te está envenenado. Cae. De frente tuyo. Arriba. ¡Oh! Arriba del otro. Arriba del otro. Increíble. Lo fue acumulando. La pilita. Escuchan una vez más. En el barco. Y ven madera en la mano del bote. Mientras tanto, okay. Le toca a los muchachos. ¿Yo me puedo mover? Sí, perdón, sí, perdón, te quiero remover. Este que está acá está vivito y peleando. Sí, está ahí. Yo voy a Tiki. Ahí, track, 1, 2, 3, 4. Para la caja y arriba del chabón. Ah, está bien. Sería. O sea, difícil, me voy a... Pero. No te mueves. No te mueves. En 5. Porque estoy arriba del tipo. Claro, porque está arriba. Ok. Y me podría mover uno más. 1, 2, 3, 4. Terreno difícil, te cuesta el doble pasar por dos. Entonces me quedo ahí.
Bien, 5, 10. ¿Por qué no me da? Está bien. Pero no te convendría tal vez ir por acá. Pero eso no está arriba. ¿No podés saltar? No, esta es una puertilla en el piso que lleva a bajo cubierta. Ah, ok, entonces podría tal vez saltarla. Saltarla. Está bien. Y llegar hasta con y tu ahí sí, de rana. Vengo al lado de ese chaboncito. No hay problema, las ranas saltan ahora sin carrera, así que. Yep. Salta. Standing leap. Bien. Justo cuando se iba a moverle y le aterrizaste al lado con el estoque lleno de la sangre de sus aliados. Qué miedo. Mientras tanto acá. Se dio vuelta el hombre que recibió la descarga de lava en la espalda. Y levanta rápidamente su espada. No, no. Pero soy chiquito. Claro. Capaz que le erra. 16 pega, ¿no? Sí, tengo 16 justo. Bien. 6 de daño. No. La espada te pasa de lado, me imagino. Pues eso fino. Ah. ¿En cuánto estás? En 4. Ah, te queda un montón. Dijo el DM con sonrisa malvada. Perdón. Tipo. Ese tipo sigue peleando contra sonrisas ahí, intercambian golpes. No lo podés ver porque estaba ocupado recibiendo una espada en el pecho. Gracias. De nada. Oh. No. Crap. Ahí hay un coso rosa que yo lo puse y no sé cómo borrarlo. Ya está. Ahí está, gracias. Oh, crap. Ay. Crap. Bien. Se suben más. Ok. Pensé que te iba a hacer una campaña, no un one shot. ¡Qué verga quieren! Loca Baggy. Tenés a tu enemigo enfrente, retirando la espada de tu pecho. Bueno, aprovecho cuando. Aprovecho. Mientras estás sacando la mano, básicamente. Se nos cayó el Lu ahora. ¡No! Ahí va y volvió. Lo agarro. ¿Qué? Ahí estás, está. Ah, no me asustes así. Nos asustamos. Lo agarro. Ok. Lo agarro de la muñeca. ¿Me escuchás? Sí. ¿Me escuchás? Ah, ok. Lo agarro de la muñeca y tiro Shocking Grass. Bien. Vas a intentar agarrarlo. Bueno, tenés que hacer una tirada de ataque. Sí, sí. Ay, dale, Babin. Hacela con ventaja porque cuando ves que el tipo retira la espada de vos. De vos. Está atrás de ellos de él con el cuchillo intentando atacarlo, así que lo están flanqueando. ¡Qué ídola! Vamos a limpiar, voy a ver si agrego los dos. 15 y 4, bueno. 15 más 5 sería 20. Wow. Y esto sería Shocking Grass, ¿verdad? Sí. Dice... Lleva, se liga, un D8 de daño de rayo. Uh-huh. Y no puede tomar reacciones hasta el comienzo de su próximo turno. Bien. Al mismo tiempo, quiero corroborar que lo estoy tocando. Y yo tengo la piel venenosa. Esto me esperaba algo así. Yo multiclaseo con ladrón león. Poison Buyings. Y sí, cómo no. Bueno, voy a leerlo tal cual está en la descripción del juego. Y empieza así la descripción de Pirmeno. Si una criatura te toca a vos. Por ahora vamos a dejarlo así, pero lo voy a considerar. ¡Qué chanta! Me gustó el intento. ¡Qué frustración! Bien, volvamos. Con enojo, Baggins. Su cuerpito azul
empieza a temblar y los rayos se le acercan a la mano mientras vos estirás. Y ¡pum! El daño. Tira. Yo he hecho un D8, ¿no? Sí. Un D8. Mientras tanto, el ataque. Ah. Mísero 2. Y después de este muchacho, Ravins, le toca la ronda de nuevo. Kaiden. Ok, yo me voy a morir. 5, 10, 15, 20, 25. Acá. No voy a quedar ahí. Y me voy a tirar. Ahí te caerías abajo. Párate. Ah, porque está la trampilla. A vivirte. Ah, y acá al lado está este chabón. Ok. ¿Y no llegás a ponerte acá? ¿Puedo moverme? Sí. Aunque está el chabón ahí, bueno, lo pinzo. Bien, perfecto. Y voy a tirar Mage Armor. Y ahí gastaría mi último slot. Bien. ¿Algo más? ¿Algo más? No, como acción bonus puedo dejar una reaction como para intentar esquivar, pero no, no sé si funciona así. Ahí va, listo. No. Tenés que usar la acción esquiva. Claro. Entonces no. Bien. Eso es todo lo que era. Kaiden vio un peligro que se le acercaba a ambos lados. Decidió correr al lado de sus amigos y protegerse a sus amigos. un círculo. Obvio que sí. Ya queden dos de vida antes. Ya queden dos de vida. Bien. Después de Kaiden le toca a Kaiden. ¡Anda a matar a esos! Sí. Va a intentar a. Va a intentar a. Atacar a este personaje. A este chabón. Dale. A Pepito. Dale, Pepito. 23. ¡Ay, vamos! Conecta. Conecta. 8 más 6, si mal no recuerdo. Sí. 14. Bien. Después de saltar hacia ese costado, deteniendo el camino, hiciste. Y el estoque entró y salió muy rápido. Y salió un chorro de sangre hacia vos. Al mejor estilo Tarantino. Y durante un instante no se dio cuenta que estaba muerto. Hasta que finalmente vio como. Y cayó enfrente de tu. Muy, muy tarantino. Las palabras fueron Hattori Hanzo. Sí, más o menos. Que sí, más o menos. No. ¡El siguiente! Y se mueve. Y se queda ahí. Como ready. Trepando por la escalera. Bien. Después de Cali, puede Cali. Vamos a empezar con este. Que me lo había olvidado. Acá está. La vida cae escondiendo detrás de su compañera de Dragonborn y la caja que está tirada al piso. Y ahora está bastante arrastrado el cadáver. Y el cadáver, ¿no? ¿Cuál clase de armadura ahora? Ahora es. 13 más. Ya te digo. 16. Está bien. Te va a pegar con su cuchillo. Y ves como el la magia que te rodea, esta pequeña luz, hace un pum de tu el golpe. A centímetros. Mientras tanto, este. ¿Sí? Se acerca al timón. Y este te pega a boca. Ok. Ahora sí, clase de armadura. 16. Pega. Te pega con una espada corta también. 3 de daño. 3 de daño. En tu ojo. Okay. Y los de abajo. Los de abajo. Pega. Vaya, te estoy golpeando. Después de la descarga. Tira el espada. 3 más de daño. Uy, se me enredó el cable todo. Que den una de vida. Bien. Ah.
¡No! ¿Qué? ¿Por qué? Villarena se tira por abajo. Y después de ellos le tocaba a ellos. No viste qué le pasó entonces. No, no, pero vi lo que me pasó a mí. ¿Puedo hacer disengage? Sí, te ocupa de la acción. Es la acción. No me acuerdo cómo se llama en español. O sea, ¿puedo hacer disengage, pero no puedo atacar? A menos que tengas una acción bonus. Claro. Destraba, gracias. Pero si lo mato no necesito escaparme. E intentar atacarlo. Con... y le daba la misma cantidad de daño. Ah, crap. Y son los dos cantos. Voy a intentar de nuevo con el toquecito de chispeante. Como se diga en español. Seguís teniendo ventaja. Vamos, vamos, toquecito chispeante. Vamos, toquecito chispeante. 16 o 15. Bueno, 16 más 5, 21. Pega, pega. Ay, sí. Dale, dale, dale. No, pará. Apreté de nuevo. Sería un de 8, 7. Bien. De nuevo, otra vez. Otra vez. Se carga el ejercicio del golpito. Y esta vez se concentra más. Se le pega como, le pega como en la panza. Se le suena el estruendo. Ve que tose. Ve que tose. Y cae. ¡Oh, bien! Yuruel está del otro lado con el cuchillo en la mano. Está, se lo clavó a Pedro. La mitad del cuchillo, está todo asustado ahí. Ay, mi vida. Y después de Baggins, empezamos de nuevo. Kaiden. Bien, le voy a tirar descarga de fuego, que es un cantrip de nuevo, al chabón este que tengo enfrente. ¿Al del timón? Ah, no, aquí está al lado tuyo. Sí, el que está al lado mío. El de Pumba. Esto es limpio y esto. ¡Ey! Bueno, bien. ¿15? Vea, vea. Ok, y esto es. Un de 10. ¿Cuáles son los de 10 acá? Ah, este. Bien. ¿No es? Sí. Bien. Levanta las manos, Kaiden. Las chispas se forman en sus manos. Y deja de ir, descarga. Le pegan al. El que está al lado, está al lado. Ni viajó. En toda la cara. Cae. Con todo, toda esta parte de la cara quemada. Bien. Después cae el huracán. Cal está enojadísimo. ¿Es su barco? ¡Oigan de mi barco! Y le atacar a este chamaco. Dale. 21. Conecta. 8. Bien. Después de despachar a su antiguo rival, como que reptó rápidamente escaleras arriba hacia este. Y como con el envión le hiciste bastante daño, pero sigue ahí. Ok. Te queda tu acción bonus y movimiento si quieres. Ahí me quedo. Perfecto. Después de caerle tocan a todos los muchachos. Escuchan un crack re fuerte. Este, el que está frente a tuyo, Cal, se tira al agua. Hace disengage y agua. Y eso no me genera ataque de oportunidad, nada. No, porque hace la acción de destrabar. Hizo el disengage y le salió bien. Claro. Okay. Y este que está en el timón también se tira al agua. ¡Ja! ¡Salgan de mi
Sácate mi barco. mientras tanto, este también. Oh, shit. Y en la distancia, se quedan atrás flotando. El barco queda ahí. Sigue su rumbo. Eso parece. Hay una pila de cadáveres manchando cubierta. Hay dos cajas que están tiradas. Se reúnen, me imagino, ¿no? Vamos a cambiar la musiquita porque ya no estamos en pelea. ¿Qué hacen? Vamos a empezar desde la parte de abajo del barco. A ver. Vines, vamos con Vines. Vamos a aprovechar que está ahí. Voy a revisar cómo están todos los tripulantes acá abajo. Primero con Shuruel, que es la que tengo enfrente. Shuruel no parece herido para nada. Está muy asustada y muy nerviosa. Sigue sosteniendo el cuchillo con fuerza. Pero nada más. Atrás tuyo está Diana, que está un poco herida, le recibió unos golpes, pero está parada. Está parada. Adelante de ella está sonrisa estirada en el piso. ¡No! Con el labio. ¿Cómo está, sonrisas? Y él, ¿eh? ¿Cómo está? Sí, no, ¿cómo? Tira medicina, si quieres saber. Medicinas con sabiduría. No me hagas esto, Leon. Dice en el chat. Uf. Bien. 20 en total. Te acercas rápidamente a sonrisas. Todo por sonrisas. Chequeas los signos vitales y todavía está vivo. Lo golpearon fuerte. ¡Amor! Le pegaron mucho. Y necesita sonrisas. Por el... Arriba, ya estaba. Cal, ¿qué haces? creo que me puedo mover libremente ahora, ¿no? Sí, sí, ya estamos fuera de combate. Mientras. Voy a dejar los marcadores. Sí. Porque imagino que tienen la respuesta. Sí. ¿Qué pregunta, León? Mientras Cal se mueve de esta manera. O sea, tiqui, 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 tiqui. Así es. Tum, taca, taca, taca. Le dice a Kaiden que... ¡Kaiden, ven! ¡Hay que ayudar a Manrel! Llegas a Manrel, y ¿lo ves? Sí. Manrel tiene una herida que le corre más o menos desde la oreja hasta por abajo del cuello. Pero le... Está vivo, igual. Tira medicina. Ok. Ay, León. ¿Por qué haces que nos encariñemos con los personajes para después matarlos? ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ahí se ve! ¡Ay, en fin! ¡Increíble! ¡Cal, capitán, médico, forense! Bien. ¡Forense no! Lo primero que haces es lo acomodas a Manrel para que esté acostado y cómodo. Le ves la herida, agarrás sal, volvés corriendo, agarrás sal que estaba ahí tirada y se la empezás a poner ahí para que cicatrice rápido. Ya acá no importa, digamos, tiene que curar. Sal. Sí, sal. Sal. Es lo que hay. ¿No? Él es el médico, así que lo está haciendo bien. Después de eso, le rompes un poco la ropa que tiene y le haces una pequeña venda que le cubre el cuello y parte de la cabeza. Lentamente le ves el pecho subir y bajar. Está respirando. Está inconsciente, pero está respirando. Kaiden. Le voy a preguntar a gritos acá cómo estaba en Rel. Para ver si... Pero no me voy a mover del lugar de donde estoy. Bien. Está bien, está bien. Dale. ¿Podés bajarlo? ¿Para llevarlo con Shurrael? ¡Al agua! ¡No! ¡Bajarlo abajo! ¿Dónde? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Y medio como... Igual...
voy a tratar de ser cuidadoso porque tiene, pero tiene, no sé si es una buena idea. Con la tirada de medicina que tenés, lo llevas tipo como si fuera una ambulancia prácticamente. Está todo bajo control. Bien, yo veo a que Cal está llevando a Manrel y me voy, ahora lo muevo. Quiero ver qué pasó acá en el timón, qué fue ese ruido en el barco. Sí, te acercás y toda la madera del timón está rota. Y mirás hacia adelante y en la distancia un arrecife se acerca. Concho. Y hasta acá llegamos hoy. ¡León! ¡No! ¡Come on! ¡Sonrisas! La risa está bien. Bien. Sí, igual. ¿Le gustó? Sí, fue increíble. Ay, y ahora, ¿no? Y ahora tengo que ir hasta el martes que viene. ¡León! Bueno, me alegro. Por ahí no están todas las personas que nos hicieron la red, pero muchísimas gracias. En el momento justo estamos en la mitad del combate y no quería enredarme mucho, me olvidé qué estaba pasando, de hecho. Fue la primera vez que... ¿Puedo preguntar algo? ¿Qué carajo es un rey? ¿Qué pasó ahí? Que había tanta gente. Es cuando un canal tiene mucha gente, termina el stream y manda a toda esa gente a otro canal. Claro. Ahí va. Prometo aprender a hacerlo, así también podemos contribuir nosotros, porque no sé cómo hacerlo. Ay, sí, de una. Y bueno, gracias a todas las personas que se quedaron al final, hasta el final viéndonos. Espero que les haya gustado, estuvo muy divertido. ¿Qué más? ¿Qué más? Esos dados. Ay, ese 19 y ese 20, por favor, qué bien. Bien. Y remontó Cal, porque al principio estaban flojos esos dados. Sí, vos sabés, sí. Pero se llevó un par, ¿no? Clickhanger siempre. Sí, bienvenidos a las mesas de León, porque siempre fue así los últimos 2 años jugando con León. Hasta acá llegamos hoy, era como ¡no! Sí. Siempre. Si me preguntan, es un buen consejo como DM dejarlo en cliffhanger, porque vos lo dejás queriendo más. Y yo tengo muchas ganas de seguir jugando y quiero impregnarlos en esas ganas de seguir jugando. Y ahí está. Ahora tienen un barco roto, tripulación herida y un arrecife enfrente. Pero qué capitán que tiene. Increíble. No puedo creer que haya sacado 20 en medicina. Muy bien. Leons, en este mismo momento, fijaros si podés googlear ahora rapidito cómo se hace una red, porque hay varios canales que están transmitiendo D&D. A ver, vamos a ver. Ah, mira. El comentario de Matías. De una buena y la mala noticia, la buena. Está bien la mala noticia. Sí, mal. Bien. Pero sonrisas está bien. ¿Y sonrisas? Quiero verlo. Mira, motos, mi candela. Mal. Sí, hacia luz. Ay, sé que le ibas a entender. ¿Y descubriste cómo hacerlo, Leons? Sí, creo que sí, pero no sé a quién. Así que ahora vemos. Okay. Busca uno que esté en español. Bien. Mientras tanto, de nuevo, lo de nuevo. Espero que les haya gustado. Estoy muy contento que pudimos jugar un montón hoy. Un montón. Sí, finalmente, hubo chicos. Mínimos problemas, pero minimísimos. Sí. Lo logramos. Sí. Esperamos que todas las próximas transmisiones sean así. Sí. Fue muy divertido. Me encantó jugar algunos NPCs. Fue genial. Lo notamos. Así que lo que va a pasar ahora es lo vamos a dejar con el outro, como para que chequen un rato y de paso escuchen la música. Y mientras yo voy a ver a quién podemos raidear. Así que si se quieren quedar y seguir viendo gente jugar D&D en español, los voy a invitar a ver a alguno de ellos. Sí, quédense. Mañana es el cumpleaños de la taberna, vamos a estar charlando y comiendo torta, así que pueden pasar, lo vamos a hacer por YouTube. Sí. Te iba a consultar, León, sí. ¿Puedo pasar un videito que sacamos? Sí. Sacamos un nuevo tema con Omelette du Fromage el lunes. Dale. Y nada, les paso rápidamente el video. Si quieren escuchar más música de Max, ya acá tienen el link. Acá, tuki tuki. Por si no lo saben, Max está haciendo la música del canal. Ahí está.
Ese es el canal de Omelette. Y de última, si quieren escuchar lo que yo hago, lo pueden venir por acá. Ah, esto es muy lejos. Ah, soy nuevo en esto. Creo que estamos todos juntos en esta. Y acá. Esto. Bárbaro. Y con los mismos nombres me pueden buscar y nos pueden buscar en Spotify y todas las plataformas de música. Ahí pasé el Discord también por si la gente quiere empezar a seguirnos. Hay muchas mesas de rol que se abren, no dirigidas por León, pero sí por mucha gente de la comunidad. Tenemos un montonazo de DMs que son recopados y son geniales dirigiendo y siempre se están armando mesas. Si tienen ganas de jugar, pasen por el Discord. Y eso es todo. Gracias por mirarnos. Estuvo muy entretenido, yo la pasé genial. Así que los dejo con el outro y después vamos a hacer rey a alguien que esté ahí jugando con nosotros. Chao. Chao, gracias a todos. Chao.